Bienvenidos y bienvenidas a Kaibun, tu podcast de manga, anime y cultura japonesa. Ya estamos otro mesecito más aquí acompañándote y tú también acompañándonos a nosotros. ¿Y qué te puedo contar de lo que ha pasado en este último mes? Bueno, en el anterior programa os comentamos, os anunciamos, os presentamos el último número de Kaibun, Kaibun 5, dedicado a Akira Toriyama, a uno de los mangakas más influyentes de la historia, y a la fecha de escucha de este programa, pues estarás en los últimos días que tienes para suscribirte si quieres recibir ese tomo 5 de Kaibun, ya que las suscripciones se cerrarán al empezar julio. Así que si te interesa este último tomo de Kaibun, este proyecto editorial que tenemos sobre manga, anime y cultura japonesa, que de verdad, te lo digo desde aquí y desde el fondo de mi corazón, que merece mucho, mucho la pena, asómate por kaibun.es y mira lo que podemos ofrecerte, ya que tenemos distintos tipos de suscripción adaptado a todos los bolsillos. ¿Qué más te puedo contar? Bueno, pues desde nuestro sello editorial, GTM Ediciones, que se encarga de publicar tanto la revista GTM como Kaibun, como muchos otros proyectos editoriales, como libros, libros de arte y demás, pues vamos también, estamos a puntito de enviar el libro de arte oficial de Sea of Stars, ese videojuego del estudio de Sabotage, en el que, bueno, hemos sido la editorial encargada de encargarnos de su edición y traducción al castellano en esta edición que, bueno, es una auténtica joya dentro del arte del mundo del videojuego, ¿no? Así que, bueno, se acabó el spam, ya me quedo quieto, ya os dejo con el jamón de lata tan común y tan conocido en tierras niponas, y no solo niponas, sino coreanas. Es decir, tú vas a cualquier convini o tienda de conveniencia por allí y el spam está en todas partes. O sea, que es curioso. Pero el que está en todas partes y siempre nos acompaña es mi querido Capitán Popura, José Antonio Álamo, director de Kaibun. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Otro mesecito aquí. José Litko, ¿cómo estás? Pues muy bien, don Ramiro. Buenas tardes o buenos días o buenas noches a quien nos escuche. Un placer volver aquí un mes más. La verdad es que ahora estamos un poco más tranquilos tras enviar Kaibun 5 a imprenta. Yo desde luego lo estoy. Y cogiendo un poco de fuerzas porque ya tenemos que ponernos a preparar el siguiente número. Pero la gente debe suscribirse al número 5 antes de pasar al siguiente. Así que nada, vamos a hablar un poquito de manga y anime y a disfrutar. Bueno, pues muy bien, Alamito, pero joder, hoy la verdad es que tenemos un programa muy especial porque tenemos a un montón de gente del equipo de Kaibun hoy aquí reunida. Y bueno, tenemos aquí a Elena Castro. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Pues sí, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, como ha dicho José. Encantada de estar una vez más por aquí. Y nada, ahora mismo contenta porque hoy, lo que es hoy, esta semana, hace 10 grados menos en Sevilla, y eso siempre es una buena noticia. Pero además esta semana estoy especialmente ilusionada, aunque supongo que el podcast no saldrá esta semana en la que estamos grabando, sino más adelante. Pero en lo que es la Elena del presente, está muy ilusionada porque este fin de semana por fin vamos a ver la película de Gundam Seed, que llevamos cerca de 20 años esperándola. O sea que ahora mismo, muy bien. Hostia, fresquito y Gundam. Tú no necesitas más en esta vida, ¿no? Poquito más, poquito más. Mi gata y a lo mejor, pues, en fin, lo fandom que me gusta, pero no mucho más. Bueno, y un poquito para picar y ya lo tendríamos absolutamente todo. Y bueno, uno de los ya podríamos llamar el Pantani del podcast es nuestro querido compañero Eri, que no últimamente no se pierde uno y suele estar mucho por aquí, cosa que le agradezco enormemente. Eri, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, ¿tú sabías que cómo acabó Pantani? ¿En un pantano? No, pero no acabó bien. Por lo que sea, ¿no? Sí, por lo que sea. Pero ¿como sí, Perico Delgado? No, mucho peor, mucho peor, mucho peor. Mucho, mucho peor, pero molaba mucho. Pues nada, aquí estamos otra semana, aquí debatiéndome entre lo horrible de la realidad actual que nos envuelve y con muchas ganas también de ver Gundam Seed, ese pequeño rayo de esperanza. Y bueno, eso, de hecho es que la voy a ver con Elena, la voy a ver con Elena, la voy a ver con Loli, con mi pareja y con más amigos. Y bueno, unas ganas del carajo, vaya. Deseandito. Buah, los chillidos en la sala se van a escuchar desde aquí. Pero bueno, oye, me alegro que esa enorme pasión
que os une, pues oye, o sea, os ofrezca un producto audiovisual tantos años después. Pero bueno, seguro que nuestro padre y el de todos, David Heredia, también le emociona esta noticia, ¿no? Porque a David también le va los mechas fuertes. Pues me van a tope, pero os sorprenderá saber que no voy a verla porque por Avatares del Destino, justo ese fin de semana estoy en Madrid, en la Feria del Libro, y resulta que los horarios me coinciden fatal para ir a verla al cine, o sea que llorandísimo, pero bueno. Yo espero que todo el mundo la disfrute y que los colegas aquí al lado que lo vivan, porque eso, dos décadas ahí esperando esta peli no es para menos. No es para menos, pero bueno, ya podrás disfrutarla como se merece. También recordaros que este podcast de Kaibon no sería posible, además de con vuestro apoyo que estáis detrás escuchando y suscribiéndose al proyecto, también con las colaboraciones de Xavi, de Japón Gourmet, la belleza que nos trae siempre curiosidades de gastronomía japonesa mes a mes, y con el buen Javi de Alcalá Comics. Así que bueno, os voy a desvelar qué tenemos ya preparado para el programa de hoy. Y es que, bueno, el legendario y laureado estudio de animación Gainax, por azares del destino o no, entra en bancarrota. Así que vamos a poner las cositas sobre la mesa y poder entender qué ha podido suceder aquí. Después hablaremos de Dragones y Mazmorras, la obra que está siendo un éxito en crítica y público, recibe un premio Seinum. Y para terminar, noticia un poquito escabrosa, pero que como todo hay que comentarlo, que Tori Fujiwa, actor de voz que ha trabajado en numerosas obras de renombre, ya no estará involucrado en Metaphor Refantasio tras reconocer su tortuosa relación afectiva con una fan. Después, como cada programa, y os he comentado antes, visitamos el izakaya de Xavi, de Japón Gourmet, a devorar una de las nuevas curiosidades gastronómicas que nos tiene preparadas. Después, con el estómago lleno, volveremos a Alcalá Comics, ya que nuestro querido Javi nos espera con una de sus ya famosas torres de manga y novedades, y nos contará cuáles han sido sus favoritas de los últimos lanzamientos. Después, os contaremos qué estamos leyendo, qué estamos viendo, qué estamos jugando, y nos despediremos. Así que yo creo que con esto ya tenemos un programa de lo más completito, pero casi sucede, pero no va a suceder. Javier Bello, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bueno, has parado la bola curva en el último momento, me parece. ¡Buah, chaval! O sea, me he dado con la caña de la raqueta. O sea, me cago en mi vida. Casi se me olvida. Pero tú estabas ahí agazapado, disfrutándolo, ¿eh? ¡Hombre! Hola, ¿qué tal? Y eras ahí más, o como se diga, konnichiwa, imagino que será más apropiado. Pues nada, un programita más aquí de Kaibun. No os olvidamos de esta chachareta mensual de manga anime que tanto os gusta. Así que bueno, echa un poquito aquí la coña, no voy a entorpecer esto más, así que allá vamos. Como iba a decir antes de lanzar la musiquita y ponernos con la actualidad, este programa no es posible sin el buen maestro de las ondas, Javi Bello. Yo soy Ramiro Díez, así que vamos para allá. Siempre, al final, cuando hablamos de actualidad y al final en un programa mensual, rara no es la edición o el programa en el que acabamos hablando de un estudio de anime aquí en el programa, ya sea por una razón o por otra. Pero es que en esta ocasión, Álamo, uno de los estudios más laureados de anime, Gainax, entra en bancarrota. Bueno, creo que podrás hacernos una cronología de cómo ha llegado el estudio a esta situación y si hay alguna razón aparente o si hay esperanzas de que esto se solucione. Así es, Ramiro. La verdad es que es una situación que viene de largo y yo te diría que es muy compleja, así que voy a intentar detallarlo de la mejor forma posible dentro de una especie de cronología que ha dado el propio estudio, porque han salido a dar explicaciones y bueno. Para poner en situación un poco a nuestros oyentes, Gainax son los creadores de obras como Evangelion, Tengen Toppa Gurren Lagann, Karekano o Panty Stocking. Y bueno, el pasado 29 de mayo anunciaron que entraban en bancarrota, justamente un par de meses después de que se celebrara curiosamente su 40 aniversario.
Y bueno, la propia compañía ha salido a dar las explicaciones detrás de este fatal desenlace. Pues todo se remonta ya al año 2012 y en el comunicado que han lanzado pues alegan varias circunstancias o razones que han provocado el cierre. En primer lugar, el lanzamiento de un restaurante y su gestión que no ha alcanzado los objetivos marcados, el establecimiento también de una empresa de CG, de animación por ordenador, que ha sido muy mal administrada, según sus propias palabras, la cesión de grandes préstamos sin ninguna garantía a sus ejecutivos y, lo que más, entre comillas, gracia me hace, dirigir sus operaciones comerciales, es decir, su actividad, como si fuera una pequeña empresa personal. Debe ser un poco extraño eso, ya entraremos a valorarlo. Además de estas circunstancias, también afirma que la empresa contrajo enormes deudas a lo largo de los años y esto provocó que fueran excluidos de los comités de producción que se encargan pues, eso, de organizar los animes y demás, después de que no pudieran pagar los royalties. Junto a eso se sumaron más deudas y todo conllevó a que la empresa entrara en una situación financiera muy compleja que provocó la salida de muchos creadores, la creación de nuevas empresas regionales para intentar un poco controlar todo el negocio. Y todo se enrevesó un poquito más cuando los directivos de Gainax decidieron pasarle a Tomohiro Maki, según sus propias palabras, una persona sin conocimientos de producción cinematográfica, las responsabilidades de llevar el estudio. Luego Maki, ya para seguir enrevesando todo el tema de Gainax, en diciembre de 2019 fue arrestado por, leo textualmente, actos indecentes semi-coaccionados, lo que provocó que la empresa perdiera por completo su capacidad de operar y al mismo tiempo cargara con una gran cantidad de deuda sumada a la que ya tenían de por sí. Para intentar revertir un poco todo este mejunje de situaciones, Gainax decidió renovar su equipo directivo en febrero de 2020 y desde ese momento la directiva comenzó un proceso de revisión de todo el estado de la empresa en sí para comprender hasta dónde había llegado toda esta problemática. Durante este proceso se unió a esta revisión el estudio Kara, el estudio fundado por Hideaki Anno, una de las grandes figuras que estuvo en Gainax durante muchísimos años y fue clave en muchos de sus desarrollos, entre ellos, por supuesto, Evangelion. Y además, Kara actuó como acreedor de Gainax con el fin de ayudar en el rescate de la empresa e intentar preservar todo el valor que conlleva un estudio con más de 40 años a sus espaldas, ¿no? Durante este proceso de investigación pues, se descubrieron una gran cantidad de préstamos de instituciones financieras, impagos, ventas y transferencias de propiedad intelectual y materiales de producción. Vamos, que por decirlo de cierta forma, Gainax se había partido en pedazos y se había vendido de aquí para allá. Ambas empresas comenzaron a trabajar un poco para ver qué podían hacer y intentar gestionar lo poco que les quedaba a nivel de propiedades intelectuales y demás materiales. Pero llegamos ya al final de la historia, por lo que han anunciado el pasado 29 de mayo, no han conseguido su objetivo y finalmente han decidido que lo mejor para Gainax es terminar su actividad y declararse en bancarrota. Así que la verdad que una historia muy compleja, llena de multitud de malas decisiones, de gente que no sabía muy bien lo que estaba haciendo y lo que ha llevado que un estudio de más de 40 años de historia pues llegara al fin de su actividad. Y la verdad es que una pérdida, como comentaremos ahora, muy importante para la industria del anime. Y de hecho tenemos, por ejemplo, aquí a David, que ha escrito libros sobre el estudio, así que qué mejor persona que él para comentarlo, ¿no? Bueno, pues antes de que entre David y ponga aquí el conocimiento y la sapiencia, cosa que yo no voy a hacer, traslado también un par de preguntas a David. Y es que, bueno, si todos estos hechos que aquí ordenados y encadenados se ven como una sucesión de catastróficas desdichas y se puede intuir que gravemente causada por toda la cúpula directiva del estudio de animación, porque bueno, grandes préstamos a ejecutivos sin ningún tipo de garantía de devolución ni nada, ¿eso dónde se hace? No sé, ¿eso de qué manera se hace? ¿Eso por qué se hace? Es muy raro, ¿no? Todo viene a tema de administración y de gestión y bueno, tampoco creo que un restaurante pueda acabar con un estudio de animación de los pies a la cabeza, ¿no? O tan establecido como Gainax. Pero, en fin, es que viendo el comunicado, viendo las razones que has puesto aquí, Álamo y demás, aquí creo que una cúpula directiva negligente
y no sé si hasta cierto punto corrupta, ¿vale? Esto me valoro yo a decirlo aquí con las manos en la cabeza y con total libertad del mundo, pero no sé, como uno ha experimentado tantas veces estas cosas o ha visto tantas veces estas cosas en televisión, aquí esto era un cachondeo a nivel ejecutivo, pero grande. Pero bueno, David, arroja luz en todo esto y coméntanos cuáles han podido, o expande un poquito más cuáles han podido ser las razones de esto y bueno, y tu opinión y lo que quieras comentarnos. A ver, yo creo que lo has definido muy bien con lo del cachondeo ejecutivo. Creo que eso lo resume muy bien así en general. Pero es que esto, pues bueno, era una cosa que, siguiendo un poco la historia del estudio, se veía venir ya de largo y al final, pues bueno, ha pasado y ya está. Que yo creo que la conclusión un poco, yo creo que esto es más bueno que malo en realidad, porque tenemos como una visión muy idealizada de este estudio, que en su momento pues nos dejó series geniales y que nos han marcado a muchos, pero claro, ya llevaba un tiempo en que esto era un poco lo de este muerto está muy vivo, ¿no? Los directivos moviendo el cadáver de Gainas con cuerdas, pero el cadáver olía ya, ¿no? Y ahora, pues bueno, pues se acabó y casi que era lo mejor para todos. Y bueno, más que nada comentar que sí, que a nivel ejecutivo la dirección pues lo ha llevado fatal, pero lo ha llevado fatal siempre, porque esto cuando empezaron ellos en los 80 lo llevaban un grupo de fans que no tenían ni idea de administración y se notaba. Entonces llegó un punto en los 90 en el que ya estaban que se iban a pique, entonces casi que han durado muchísimo más de lo que hubiera tocado en su momento. Pero como justo coincidió que cuando estaban en su peor momento pues llegó Evangelion, pues así es como sobrevivieron todas estas décadas hasta ahora, ¿no? Más o menos. Y al final se han nutrido un poco de esa fama, porque si no, no hubieran conseguido seguir hasta ahora. Lo que pasa es que, bueno, ya una vez ha habido esa fuga de cerebros, porque veían precisamente cómo todo lo que hacían no funcionaba en absoluto, pues una vez se fue Hideaki Anno, se fue Imaishi para fundar Trigger, pues bueno, toda la gente con talento que había ahí dentro se fue a mediados de los 2000 y ya a partir de ahí, pues bueno, desde hace una década no quedaba nadie prácticamente y no había forma de que eso remontara al vuelo. Y el director que había entonces, Hiroyuki Yamaga, que era uno de los miembros fundadores, pues es el que se ha dedicado un poco a intentar mantener el barco a flote. Pero claro, la gente que intentaba, o sea, de quienes intentaban conseguir financiación, no les hacía ni caso porque ya veían cómo estaba el panorama, ¿no? Pero los tíos han estado insistiendo mucho tiempo, se han ido incluso a países de fuera, ¿no? Han ido a Singapur, a Emiratos Árabes, para conseguir que les dieran financiación de ahí para hacer series, y ni por esas. Y ya después de muchos giros, pues bueno, hemos acabado aquí, porque es que no había nada más. Pero no ha sido tanto un tema de corrupción como apuntaba Rami, sino más bien eso, que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo y ya llegaba un punto en el que, pues eso, el aura de desesperación esa que tenían, pues como que ahuyentaba un poco a la gente que podía haber ayudado financieramente. Bueno, hacía alusión al tema este de corrupción y a lo mejor se entiende como que hay una trama política y demás aquí dentro, sino corrupción de la misma persona. Es decir, es como si nosotros a la hora de crear la editorial la creamos, no somos expertos financieros ni ejecutivos ni nada, la cosa va creciendo y yo me dedico a pedir dinero a la empresa y no devolverlo. Yo creo que al final eso te ha corrompido a fin de cuentas en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, David, y ahora doy paso a Eri. ¿Cuál fue el último gran trabajo de Gainax? Porque puede dar sensación que vivían o que intentaban o que pretendían o que a lo mejor ya solo podían vivir de las rentas. Pues casi casi que han estado haciendo eso. Yo diría que lo último así grande que hicieron fue Medaka Box en 2012, que era una adaptación de un manga de la Jump, y desde entonces han salido 2-3 cosas más, pero nada que tuviera relevancia. Entonces, esa que fue la última serie, luego han estado subsistiendo un poco de los royalties de las series que tenían, que tampoco las podían explotar mucho, porque entre que la gente que tenía los derechos había ido,
que ellos no tenían capacidad para reeditar cosas y tal, pues en general no podían hacer mucho. Pero aparte que cuando han intentado explotarlo, hubo un escándalo bastante importante hace unos años de que se ve que habían estado intentando vender en secreto esas IPs. Y de hecho con Furikuri lo consiguieron, ¿no? Se fue a Production IG, que fue una coproductora de la serie. Entonces ahora esa serie ya no es de Gainax ni de Kara, que es donde está el director original, sino que pertenece a Production IG porque se la vendieron sin mencionarlo a la gente involucrada, ¿no? Y esto tenían otras series que también intentaron hacer lo mismo, pero por suerte no consiguieron venderlas, ¿no? Entonces al final lo que quedaba se ha ido recuperando más o menos, y ahora que Kara ha absorbido la deuda, pues ha quedado también estos derechos, y pues bueno, veremos si los quieren explotar ellos o si los quieren buscar a alguien que se dedique a gestionarlos. Bueno, este es uno de los dramas ahora, consecuencia del cierre, ¿no? Pero que es un punto a tener en cuenta. Madre mía, esto mejora por momentos. Eri, ¿has levantado antes la manita fugazmente? Cuéntanos. Pues no, mira, estaba mirando porque pues, la verdad es que hacía muchos años ya que no veía nada de Gainax, pero ¿cómo iba a haber algo si no hacían nada? Estaba echando un vistazo por internet y yo creo que... Si tú querías, pero no sacaban, ¿no? Sí, yo no era no querer, era no poder. Es que yo creo que lo último que hicieron fue como en 2017, en 2015 habían sacado alguna cosa, pero luego, esto David puede corregirme si me equivoco, tenían una filial en Fukushima que se acabó escindiendo, Gaina, y esta gente sí siguen haciendo cosas, ellos no, y pues, era un cachondeo tremendo, ¿eh? Y vaya, y lo lógico es que haya entrado en bancarrota. Que ya no es lo que no hacían, es las cosas que estaban haciendo bajo mano, bajo cuerda, que gracias a ello tenemos las secuelas de Furikuri que nadie pidió, que posiblemente y tienen pinta de ser regulera, un poco más o menos. Yo no las he visto, la verdad, no me llama mucho la atención. Y bueno, un desastre, y a mí me da pena, personalmente me da pena, pero bueno, me da pena por lo que ha sido, no por la gente que lo ha provocado, porque sé que los que valen la pena han salido ya hace tiempo. Sí, de hecho que luego tenemos una noticia sobre Dragones y Mazmorras que involucra a esta gente que salió de Gainax. Pero bueno, Ele, cuéntanos, Gainax, supongo que en cierta manera también te apena, ¿no?, esta situación en la que ha acabado el estudio. Bueno, no sé si David quería hacer un inciso de que antes Eri le ha preguntado una cosa, no sé si quería... Por lo de Fukushima, por aclarar un momento, pero que básicamente que sí, que allá en 2015 intentaron montar un estudio paralelo, una filial en Fukushima, aprovechando que estaba el plan de recuperación de la ciudad, ¿no?, por todo el tema del tsunami, el terremoto y tal. Entonces montaron una filial allí para aprovecharse de las subvenciones para la recuperación económica de la zona, y ese mismo año la filial se independizó porque dijeron, bueno, sois un puñetero desastre, no queremos saber nada de vosotros, y entonces pues se hicieron a un lado y ahora se han convertido en Gaina a secas, ¿no? Que así que siguen operando y están haciendo series. De hecho este año van a estrenar este verano Grandizer Yu, basada en el manga de Gonagai. Y nada, pero para que veáis el plan, o sea, incluso la gente que estaban intentando expandirse, ¿no?, para poder seguir medrando y tal, les dijeron, no, colegas, con vosotros casi que no queremos nada. Y se fueron y ya está, o sea que, en fin, muy mal todo. Elena, pues tu momento. Bueno, pues yo no sé si voy a decepcionar a alguien con esto, pero yo debo confesar que, bueno, cuando salió la noticia, en la reacción general, yo creo, o lo que me dio la impresión fue como de tristeza, ¿no? Como un poco de luto. Y es que a mí esta noticia no me ha dado pena en absoluto. Y lo digo siendo Evangelion, el anime, vamos, que yo creo que el anime y serie y obra en general que más me ha marcado en mi vida. Y yo al final, cuando estaba diciendo David, esto al final es una buena noticia, yo estaba sintiendo aquí sola en mi casa, porque es como,
es que realmente es una buena noticia. Evidentemente, siempre que, digamos, se cierra alguna empresa dedicada pues que está metida en la industria que nos gusta, pues no es a priori una buena noticia, ¿no? Pero eso no me da pena, por una parte, porque es lo que ya se estaba comentando, que era una muerte anunciada, porque hace ya más de 10 años que Gainax no produce anime en serio, y con serio me refiero a que si os fijáis en sus últimos proyectos, y no sé si os acordáis del último en sí, que era una serie para televisión, donde había unas niñas que representaban como coches, porque era una colaboración con Subaru. No sé si alguien se acuerda. David, ¿tú te acuerdas de eso? Kukago no Pleiades, vamos. Una cosa tróspida donde las haya. Oye, pues a mí me han entrado ganas de verla ahora, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por lo de Subaru o...? Hombre, pues coche ahí, brum brum. O sea, vamos a ver. Pero es que no era brum... Yo no vi la serie, pero yo creo que brum brum no era, porque era eso. Eran las niñas como eran como unas brujas, ¿no? Y entonces pues las escobas representaban como los coches. O algo así, ¿eh? Estoy hablando de memoria de hace 10 años. O sea, que no... Pero por ahí iban los tiros. Entonces, pues, por un lado no me sorprende porque, en fin, ya lo habéis resumido vosotros muy bien, pero es que por otro, o sea, yo no estoy hablando que haya corrupción en plan de aquí, que aquí haya habido evasión de impuestos o que alguien se haya llevado dinero, no voy a decir eso porque no tengo una bola de cristal y no lo sé. Aunque debo decir que al principio Gainax, después del éxito de Evangelion, su presidente fue David. Yo hoy he venido aquí con David, como mi libro de referencia, ¿vale? Porque como lo sabe todo. Me llevo yo la culpa de todo hoy. Pero sí creo que era el presidente, junto al contable de la empresa, fueron condenados por evasión de impuestos porque el señor, con todo el éxito de Evangelion, estaba guardándose, como quien dice, debajo del colchón dinero. Vale, o sea que digamos que la historia del estudio desde el principio siempre ha sido un poquito cuestionable. Pero es que además, a mí como empresa, más allá de los creativos, nunca me ha gustado el rollo que han llevado. Ya ha mencionado David el tema de que intentaron vender los derechos de Tapadillo, pero es que la historia va a más, porque Anno, a esta gente hace, bueno, no sé los años, no voy a mojarme los años, pero hace, digamos, como entre 5 y 10 años, vamos a ponerla ahí la el punto, les dejaba dinero a interés cero, que eso es fuerte, porque en fin, allí había mucha gente que eran amigos suyos y demás, pero a cambio él estaba pidiendo que le dieran los derechos tanto de Furikuri como de Gunbuster, ¿vale? Y fijaos, digamos, ese era el acuerdo amistoso, vamos a decirlo así, y mientras ellos, sin decírselo evidentemente a Anno, sin que se enterase nadie, estaba pues eso, hablando con otras empresas para ver si le daban más dinero por estos derechos. Entonces, pues al final es un cúmulo ya de formas de actuar que no mola nada, no mola nada. Ya por no hablar del trato que han recibido algunos proyectos o algún material suyo de la compañía. Porque, por ejemplo, el cachondeo que se han llevado con la continuación de las alas de Honemise es, en fin, que a mí me suena que es un poco ni como ni dejo de comer, aunque también aquí entran ya muchos factores de, bueno, dónde sacamos el dinero, etcétera, etcétera. Pero es que además... Bueno, aquí por poner un poco de contexto, Gainax surgió de un grupo de amigos que querían hacer animación de manera profesional, pero que antes se habían juntado para en una convención, bueno, pues como hay ahora de salones del manga y demás, pero allí en Japón, se juntaban para todos los años en una de estas convenciones que se llamaba Daikon, hacían como un corto de animación, ¿vale? Como un pop de popurrí con cosas que le gustaban. Entonces, pues esos cortos, dentro de la historia de la animación japonesa, es un material muy importante, ¿vale? Entonces, hace unos años, por ejemplo, había un proyecto fan con el objetivo de restaurar la cinta de, si no recuerdo mal, del Daikon 3, ¿vale? Porque le iban a, en fin, son cosas que
Es que ahora mismo no me sé el año, pero estamos hablando de los años 80, finales de los 70, por ahí, quiero decirte, que hace bastante. Y entonces Gainax contactó con ellos y les dijo, no queremos que saquéis esto, por favor, no sigáis con el proyecto porque no queremos que salga a la luz. Que ahí entra, de nuevo, aquí jugando conmigo misma, sé la abogada del diablo, entran más factores de que, bueno, en esa cinta había franquicias que no pertenecen, que ni pertenecían a Gainax ni a ninguno de sus integrantes, y entonces, pues, incluso las canciones, entonces, pues, los temas de los derechos un poco peliagudos. Pero ahí se ve cuál es el interés de la empresa, entonces, por conservar un material que insisto, que es histórico dentro de la animación japonesa. Entonces, unido a todo esto que ya hemos ido comentando, aunque los inicios del estudio me parece algo muy entrañable, porque no dejan, ¿a quién no le va a gustar unos amigos que se juntan para hacer, digamos, cumplir su sueño o su objetivo vital, que es crear animación? Me parece muy bonito, pero creo que hay que ver las cosas con perspectiva. Toda esa gente ya no está, que se fueron yendo, llevándose sus cosas, y menos mal. Y lo que veo ahora es un estudio que se ha malogrado muchísimo, que ha hecho muchísimas cosas mal, que a mí el tema este del dinero, insisto, yo no tengo los libros de contabilidad de esta gente, pero es que todo suena muy extraño. Desde fuera, a mí no me parece, no, o sea, me parece normal que Rami haya llegado a la conclusión de esta gente es corrupta, porque es que es todo muy extraño, es todo muy raro. Cada vez que vas leyendo algo es como aquí hay gato encerrado. Así que eso, no me da, me da más coraje que pena, porque al fin y al cabo son una serie de gente que a lo largo de los años, pues, han echado a perder un proyecto que empezó con muchísima ilusión. Pero reitero lo que ha dicho David, esto creo que ahora mismo era lo mejor que podía pasar. Gainax desaparece del mapa, o sea, toda esa gente incompetente, porque es que si no son corruptos, son unos incompetentes, desaparece del mapa, la gestión pasa a cara y ano, y así hay una segunda oportunidad para que ciertas IPs puedan ver la luz o sigan adelante, o al menos se gestionen mejor. Y además también espero que haya esa conservación del material, pues, en fin, que supongo que estará a cargo de Gainax. Bueno, yo es que es eso, saco la conclusión por los hechos que se definen, a fin de cuentas. Como he dicho antes y repito, tenemos muy asociada la corrupción a puestos políticos, a puestos judiciales o a puestos legislativos, pero a fin de cuentas es abusar de las posiciones de poder o del acceso al dinero y demás para beneficio propio y en detrimento de los demás, básicamente. Entonces, yo, si un directivo se dedica a prestar dinero sin intereses, a gestionarlo todo de una manera poco lícita barra moral durante mucho, mucho, mucho tiempo, y teniendo todos los ingredientes para ser uno de los estudios de principal referencia y que existiera y que nos sobreviviera a todos, pues yo sí lo valoro de corrupción moral. Bueno, podemos llamarlo así, pero me parece que no han sabido, ya no señalo a nadie en particular, pero es obvio que no han sabido gestionar una empresa. Y puedes tener talento, hacer las cosas bien, pero no conseguirlo, porque sabemos que el esfuerzo no es la recompensa siempre. Pero ya cuando lo haces y además vas haciendo cosas así muy raras por detrás, que es eso, que a mí, al igual que a ti, Elena, pues hay ciertas cosas que me suenan a Yakuza, ¿no? Como dice un poco David aquí en el chat, pero esa es la conclusión que llego. Pero bueno, si os parece, dejamos a Gainax, que lamentablemente no sé si queda una salvación, si lo mejor es que a fin de cuentas desaparezca y quede el buen recuerdo del estudio. Y que, bueno, como ya se ha ido haciendo esa escisión y fundación de otros estudios y marcha de talento, no sé si lo mejor es eso, que perezca o que en cierta manera, y con cambios de dirección y giros bruscos de timón, pues el estudio pueda reflotar y resurgir, ¿no? Pero bueno, ya veremos qué sucede, supongo que en este programa. Vámonos a otro tema y directamente relacionado con Gainax, porque a fin de cuentas, una de ese estudio que se fundó
tras la marcha de tanto talento de Gainax, este estudio Trigger, que es el responsable de nada más y nada menos que Dragones y Mazmorras, uno de los manga anime más queridos del momento y que ha recibido un importante galardón al Amito. Así es, Studio Trigger se ha encargado pues, de adaptar al anime el manga de Ryokukui, que está licenciado aquí en España con el nombre tan gracioso de Dragones y Mazmorras por Milky Way Ediciones, y ha sido uno de los principales galardonados de estos prestigiosos premios Seiyun, que básicamente estos premios se conceden en territorio japonés desde 1970 y escogen las mejores obras de ciencia ficción del país. Y pues Dragones y Mazmorras se une a otras grandes obras como pueden ser Tierra, Sangre, Conocimiento, Batman Ninja o Knights of Sidonia, que también han ganado el premio. Y bueno, quería aprovechar que se ha premiado, nunca mejor dicho, esta obra. Y también que el anime está, si no recuerdo mal, falta un episodio para que termine la primera temporada, para hablar un poco de sus bondades y porque creemos que ha sido galardonado con este premio tan prestigioso de Japón, ¿no? Así que sé que varios de aquí del podcast la han visto o han leído el manga incluso, así que vamos a aprovechar y echar un ratito hablando de ella. Bueno, pues una obra muy... muy querida. De hecho, joder, pues yo no la he leído, pero no es la primera vez ni la última que Juan ha hecho referencia a Dragones y Mazmorras, a su querido Senshi, que le apasiona, y cómo esta obra que parecía que no le iba a ofrecer nada, le ha ofrecido al final muchas sonrisas y le está encantando. Él la está leyendo en formato manga también. Joder, tenemos a J. Giner, ilustradora, que colabora con nosotros, que hizo un fanart de Senshi, creo que bueno, se volcó la gente con amor hacia ese trabajo y la verdad es que creo que levanta pasiones esta obra, ¿no? Es una de esas obras que levantan pasiones a día de hoy. Eri, yo supongo que la estás disfrutando leyendo o viendo, como sea. Si le puedes contar un poquito a la gente qué es Dragones y Mazmorras, por qué hace alusión cómica a Dragones y Mazmorras y de qué va un poquito. Y ya, pues bueno, nos cuentas básicamente lo que vas a decir y más se merece. Claro, por supuesto. Sí, del tirón. Pues, a ver, Dungeon Meshi. Bueno, Dungeon Meshi, Dragones y Mazmorras, etcétera. Yo estoy viendo el anime, ¿vale? No he tenido la oportunidad de leer el manga, aunque me encantaría. Y básicamente es una ambientación de fantasía, es un mundo en el que hay mazmorras. Una mazmorra en concreto aparece un día, en torno a esa mazmorra se crea un pueblo, de esa mazmorra sale un hombre, un anciano, diciendo que es el rey de un antiguo reino, que ese reino está en la mazmorra. Básicamente pone la miel en los labios a la población, a los que hay ahí alrededor, y los aventureros empiezan a intentar explorar la mazmorra y a ver si consiguen llegar a ese reino del que habló esa persona, ese hombre. Eso es lo que sería la parte de las mazmorras. La parte de los dragones la tenemos en los protagonistas. Es un grupo que en el primer episodio, conforme comienza, tienen un problema. Bueno, tienen prácticamente un TPK, como solemos decir en el rol, un Total Party Kill. Algunos huyen. Ese grupo, ese pequeño grupo que huye, decide volver a ayudar a los que se han quedado atrás. Y empiezan a comer monstruos. Porque no tienen tiempo, porque no tienen dinero, todas sus cosas se han quedado a la mazmorra. Empiezan a decir, oye, mira, vamos a... En vez de ir a un restaurante, una taberna, etcétera, vamos a comer con lo que nos dé la mazmorra. Uno de ellos ya está muy interesado en ese tema, que es Laios. Y allí, bueno, se encuentran con Senshi, que ha hablado del Ramis, que se dedica a ello prácticamente. Es un enano cocinero, por así decirlo. Y bueno, y eso va, la serie. La serie es encontrar a esas personas que se quedaron atrás, seguir explorando los misterios de la mazmorra. Y bueno, y tiene mucho más, ¿eh? Tiene mucho más, porque al principio parece que esto es
jiji jaja, vamos a cocinar monstruos y tal, y no, tiene mucho. Una maravilla, muy buena, o sea, a ver, no diría que es una joya o una cosa, pero es buenísima, es muy divertida, tiene una historia muy interesante, me parece totalmente recomendable. Yo tengo que decir que apela a mi gusto por el rol, entonces, bueno, a mí ya me tenía ganado y tiene más cosas, tiene muchas más cosas. Parece que el scope va a ser más cortito, pero empieza a abrir y te va ofreciendo cada vez más cosas y bueno, todo se disfruta muchísimo. Bueno, pues L, Dragones y Mazmorras, ¿a ti qué te sugiere? No me gusta. no hay roboces, no me gusta, ¿te imaginas? Justamente te iba a decir que a mí me alegra mucho que hoy estemos hablando de Dan Messi o Dragones y Mazmorras, acá el mejor título de una obra traducido jamás. O sea, la persona que se le ocurrió ese título, por favor, ojalá le subieran el sueldo. Porque yo creo que junto a Frieren es mi serie fetiche ahora mismo. O sea, cuando Eri ha dicho, no es una joya, pero está... O sea, para mí sí es una joya. A mí me parece... Yo estoy viendo el anime, lo llevo al día, falta solo un capitulito. Y también me he leído el manga, o sea, me lo he leído completo. Y solo puedo decir cosas buenas sobre la historia. Porque, en fin, es que Ryoko Kui se merece muchísimo el premio que le han dado. Ha creado una historia carismática, interesante, con unos personajes entrañables, su creatividad como dibujante es bestial. Y aunque es eso, aunque tú al principio tú estás viendo la serie y dices, vale, esto es una gente que es como Dragones y Mazmorras, pero cocinan monstruos, jajajiji. Pero no, o sea, de manera sutil... nos ha ido metiendo entre pecho y espalda, para seguir con las analogías de comida, un ensayo sobre el apetito y el deseo, que es que yo nunca he visto tratar en este tipo de obra. Y es que no es nuevo que a los japoneses les encanta la comida y en cuanto puede te meten el tema en cualquier formato. O sea, eso es así. Hay muchísimas obras de manga, anime, videojuego, incluso, digamos, ya hay imagen real, que tratan el tema, donde siempre algo sucede alrededor de un restaurante, de un cocinero o lo que sea. De forma más o menos realista, pero quiero decirte, no es un tema nuevo. Pero es que, como en Danmeshi, yo no he visto cómo se tratan ciertos temas, no lo he visto en otro lado. Porque no es que eso no se limita a hacer recetas de monstruos, que al fin y al cabo pues, es muy divertido, ¿no? Porque en fin, es como, bueno, a ver cómo cocinan a este monstruo. Sino que también te habla de las diferentes capas que puede haber, tanto detrás de cocinar, como sentarse a la mesa. Y yo sé que a lo mejor la gente que solo está viendo el anime, esto todavía, dice Elena, creo que te estás flipando un poco, porque todavía no se ha visto. Pero justo donde se ha parado el anime es cuando empieza, para mí, de verdad, la historia de Dan Messi. Y lo único que puedo decir es que me parece una pasada. Es una pasada. Así que enhorabuena a Kui y de verdad, gracias. Gracias por crear a la party de Laios. Gracias por crear a Marsil, que la amo a ella y su relación con Fallin. Gracias a Shenshi, que es adorable. Le quiero dar un abrazo. Y es que no sé, es que gracias por muchísimas cosas, la verdad. Gracias por existir. Así que, bueno, yo sabía que Dragones y Mazmorras levantaba pasiones. Así que, bueno, si no hay nada más que comentar, aparte de recomendar esta serie, Eri. Bueno, yo quería preguntar que ya que Elena se está leyendo el manga, ¿le queda mucho? Porque yo creo que la obra original no es muy larga, no es especialmente larga, y ya llevamos 24 capítulos. Entonces, no sé, es que quiero saber a qué atenerme. El manga tiene 14 tomos, si no recuerdo mal. A mí es que esto se me da muy mal trasladar, digamos, de capítulo de anime a capítulo de manga. Pero lo que es quedar mucho, tampoco tanto. O sea, no te sabría decir el número de tomos, por eso habría que mirarlo a ver hasta qué capítulo ha llegado el anime, pero no queda mucho. O sea, no queda el mismo tramo
de esos 20, de, digamos, de lo que se ha visto en los 24 capítulos hasta el final. Así que no sé lo que harán para continuarla. A lo mejor solo hacen una serie de un core, es decir, de 12 capítulos. O a lo mejor me estoy equivocando, porque vuelvo a decir, se me da muy mal trasladarlo. Pero esto, o sea, lo que digamos vamos a ver ahora, a partir de cómo sea la segunda temporada de Dan Messi, es como ya el clímax. O sea, ya se ha ido viendo las pequeñas partes, pues, de cada lado, y ahora vamos a ver cómo se juntan y cómo ya se van a desarrollar de cara al final. Así que yo no diría que le quedan 24 capítulos más, creo. O sea, eso realmente nunca se sabe, porque luego te lo alargan y ya está. Pero esto que se va a ver ahora es el clima. Y yo quería comentar algo, ya que el premio se lo han dado al manga en concreto, y me gustaría decirle algo. Este es un mensaje para las personas que solo ven el anime. Que yo debo decir que a mí el anime también me gusta, y de hecho yo empecé el manga porque el anime me estaba gustando mucho. También alentada porque no me quería comer más spoilers, porque esa es otra. Twitter puede ser un lugar muy peligroso. Y entonces yo dije, mira, no quiero que me spoilen más, me voy a leer el manga. Y de verdad, menos mal que me lo leí, porque cuando yo empecé el manga, la historia me dio de verdad otra impresión. Yo creo que Trigger ha hecho un trabajo muy bueno a nivel de producción. O sea, la animación es buena, los diseños también, la fotografía, etcétera, los seiyuu son geniales, pero no creo que el trabajo de adaptación sea 100% fiel al en cuanto al tono, ¿vale? Porque a mí me da la impresión que aunque el anime también, aunque el manga también tiene comedia y siempre pues está esa parte como humorística, creo que el anime se empeña demasiado en ser cómico. Cuando en la historia original hay, digamos, una clara diferencia entre lo que es lo serio y lo que es lo humorístico. Y no sé, me da como una impresión de que el anime es demasiado humorístico. Y a lo mejor ahora que va a venir el clímax, que no es humorístico en absoluto, no sé si a la gente que solo ha visto el anime le va a chocar mucho, porque creo que a veces queda muy forzado. Y simplemente decir una cosa más, que si no me enrollo, es que yo podría estar hablando de la serie estas horas. Tampoco ayudan los subtítulos de Netflix, ¿eh? Porque voy a decir, la persona que lo está traduciendo, que pues, es una buena o un buen traductor, en eso no voy a entrar, pero yo creo que al principio metía como chascarrillos en los subtítulos a la gente. Le hizo gracia porque es gracioso, y a partir de ahí se digamos como que le dieron alas y dijo, pues yo cualquier frase puede estar como súper adaptada hacia el humor. Y entonces yo creo que es como, a ver, se pierde un poco el efecto de que si me metes una frase traducida de manera graciosa en un momento puntual de comedia, pues amplifica la comedia, pero cuando empiezas a utilizarlo cada dos por tres ya pierde su valor, creo yo. Querido Bellito, ¿tú has visto Dragones y Mazmorras? Sí, sí, a ver, como realmente la estaban cubriendo mucho, tampoco iba a aportar mucho, pero sí que quería hacer énfasis en lo que está diciendo Elena, de que sí que es cierto que el manga juega mucho más con ese tándem entre el humor circunstancial, porque es, al fin y al cabo, pues... hay muchas cosas de coña que pasan, o sobre todo pues al principio cuando tienen reticencias a cocinar a los monstruos y un poco pues las típicas momentos sitcom, por así decirlo, pero sí que es cierto que la motivación, por ejemplo, del grupo para entrar en la mazmorra es muy seria. O sea, no solo es acabar con el jefe de la mazmorra, sino el grupo protagonista pues tiene, digamos, otro objetivo que no es para tomarse a coña, para no hacer spoilers. Y que además pues juega también mucho con el terror, de que al fin y al cabo estás en una mazmorra llena de monstruos, con todo tipo de peligros y trampas, que en cualquier momento pueden acabar con tu vida, y hay muchos capítulos que es afrontar pues el enemigo o trampa o circunstancia del lugar, de que esos momentos de tensión o que a lo mejor cuando digamos han llegado a su objetivo y tienen que hacer una serie de cosas para que salga bien, vale, de nuevo no quiero entrar en spoilers, pues también de momentos muy, muy crudos, e incluso el arco final con una serie de revelaciones que te quedas, bueno, esto no era tan
Happy Flower como me pintabas al principio. O sea, es como ese tono disfrazado. Entonces, del anime solo he visto los primeros capítulos, entonces está con toda esa parte de cachondeo de principio. Entonces, si continúa así toda la serie, creo que es cierto lo que dice Elena, que estropea un poco el conjunto de la obra. Entonces, si tenéis la oportunidad, os recomendaría leer el manga porque es muy, muy, muy bueno. O sea, te lo pasas de vicio. Creo que además entra en mucho más detalle con algunas cosas, las descripciones pues, de las recetas o de lo que es la mazmorra, las cosas ancestrales que se van encontrando, explicando el lore, etcétera, incluso el trasfondo de los personajes y las motivaciones de por qué están en la mazmorra. Entonces, en fin, creo que es un punto de vista diferente y complementario y muy recomendable. O sea, si os habéis enganchado a la serie por el anime de Netflix, tratad de localizar el manga y leeroslo, porque os va a encantar. Pero muy de acuerdo con lo que dice Elena. Bueno, pues dejamos dragones y mazmorras, salimos de la mazmorra y dejamos de cocinar monstruos para irnos con una noticia, pues bueno, de estas que no gusta comentar, pero que hay que comentar, ¿no? Y es que, bueno, como hemos dicho antes, el actor de voz, Toru Furuya, que ya se especulaba que estaba en el eclipse de su carrera, ya el actor tiene 70 años, además ha dado voz a personajes muy, muy reconocidos dentro de la industria del anime, pues además ya se ha confirmado que tampoco formará parte del plantel de Metaphor Re Fantasio tras reconocer su tortuosa relación afectiva con una fan en una entrevista hace unos cuantos días. Alamito, más detalles sobre esto. Efectivamente, Ramiro, una vez más un actor de voz japonés se ha visto envuelto en la polémica. Para ponernos un poco en situación, Toru Furuya ha hecho papeles muy importantes en la industria, como Amuro en Gundam, Seiya de Pegaso en Saint Seiya, Yamcha en Dragon Ball o Sabo en One Piece, entre otras muchas series. Ya, como has dicho, una carrera de una persona con 70 años es bastante amplia. Y bueno, el actor ha confirmado que tuvo una relación con una fan en la revista Bunshun, pero el asunto no se limita solo a la confirmación de que ha tenido una relación de más de 4 años y medio con esta persona, sino que el propio Furuya ha admitido que golpeó a la fan durante una discusión que tuvo con esta mujer y de forma adicional también ha comentado que la obligó a abortar para ya terminar de redondear el círculo y confirmar que era una relación muy compleja, muy complicada y muy, muy dura, ¿no? Desde la industria japonesa, por supuesto, se ha producido un gran rechazo por esta situación y entre las principales empresas involucradas en el trabajo de Furuya ha salido a la luz Atlus, o ha salido a la palestra para confirmar que van a prescindir de sus servicios en su próximo videojuego, en Metaphor Re Fantasio. Todavía no se sabe exactamente el papel que iba a tener Furuya en el juego, es un personaje que todavía no conocemos, pero sí la empresa ha corrido a confirmar que van a sustituirle y que ya en julio darán más detalles sobre el nuevo actor de voz que se encargará de darle, como hemos dicho, su voz a este personaje. Así que nada, una nueva situación muy convulsa en Japón que rodea a un actor de voz. Ya sabemos que cuando estas cosas suceden suele haber una gran condena por parte de la industria y este tipo de o estas personas dejan de trabajar al menos durante un tiempo. No sabemos qué sucederá con Furuya, pero suponemos que será durante un largo tiempo que dejará de participar en distintas series. Y bueno, un tema un poco duro de comentar, pero siempre es bueno pues sacar a la luz este tipo de situaciones, ¿no? A mí me llama la atención que Furuya, siendo un seiyuu con tanto bagaje, con tanta importancia en animes pues como One Piece, en Dragon Ball, es decir, ha estado trabajando y durante muchos años, haga esto porque esto se dio, si yo no he entendido mal, Alamo, y corrígeme si me equivoco, en una entrevista con un periódico, pero él voluntariamente empieza a relatar esta relación que ha tenido con esta persona y ha querido hacer esto como una especie de confesión, ¿no? No sé si forzado de alguna manera o que mira, yo me quiero retirar, quiero contar esto, o a lo mejor antes de que salga por otro lado y no pueda hacer tanto control de daños o contar mi versión primero. No sé, David, cuéntame. No, más bien en este caso era que el medio que ha publicado la entrevista
ya estaba haciendo un seguimiento de la situación, había hablado con la víctima, ¿no? Y en vez de hacer un reportaje directamente, pues bueno, le ofreció la posibilidad al actor de entrevistarlo allí, que se explicara y que saliera a la luz el tema, porque si no iba a salir igualmente, ¿no? Entonces, en este caso, el propio Furulla voluntariamente ha explicado todo el tema y ha intentado excusarse, entre comillas, pero al final admite todo lo que ha hecho, ¿no? Y sabe que está mal. Y, pero bueno, eso, que no es una cosa que haya hecho de motu propio, ¿no? Sino que simplemente la noticia estaba ahí y en vez de haberla publicado en forma de un reportaje o de noticia, pues acordaron ampliarlo de esta manera para que él le explicara la situación y cómo había sido todo. Y bueno, pues eso, como decís, es una cosa que da mucha rabia, ¿no? Porque es que es un actor muy icónico, lleva muchísimo tiempo haciendo papeles muy importantes. Incluso, no sé si sabéis que en el último Like a Dragon ha hecho de uno de los personajes también clave, que no voy a decir por spoilers, pero que precisamente hace un papel de una persona que se aprovecha de su posición, ¿no?, para manipular y dominar a la gente que le sigue. Entonces me pregunto yo qué clase de pensamientos tendría cuando estaría haciendo estas voces, porque es que bueno, después de todo lo que he contado, es que me parece terrible, ¿no? Y es él la noticia, pero también pienso en la pobre chica que ha sido víctima de esta situación, que espero que nunca se conozca el nombre, porque si no la acosarán día y día también. Y que bueno, que es una situación que, por desgracia, pues, no solo se da en Japón, que estamos diciendo, se da en todas partes, pero cuando es alguien tan importante, que además tenía el respeto de mucha gente dentro de la industria, pues te rompe un poquito, ¿no? Porque ves que, en fin, que así son las cosas. Hostia, acabo de mirar el cast, como tú has dicho, de Like a Dragon, y he dicho, hostia, me cago en la puta. Nada menos, ¿eh? Nada menos. Nada menos, nada menos, exactamente. Bueno, yo no sé si es meterme en un lío o no, pero bueno, allá voy. Y es que aquí, a fin de cuentas, creo que no se está juzgando que tenga una relación con una fan, porque parece ser que es algo habitual, ¿vale? Parece ser en ese mundillo. Sino lo que se está juzgando aquí es esa relación absolutamente tóxica y además aprovechándose de que una fan, pues obviamente lo adora, que llevó a una consecuencia de actos por su parte y de dominación, que son los que supongo que son los que están juzgando y señalando aquí, ¿no? Pero bueno, Eri, tío, cuéntanos. ¿Sabéis eso que hay algunos tipos, algunos señores, que llegan a los 50 y se les va la flapa? Dejan a su esposa y se van con una chica mucho más joven que podría ser su hija. Pues esto, pero infinitamente peor. De hecho, creo recordar que cuando sale esta noticia estuve leyendo cositas y él mismo lo decía, que él ya tenía 70 años y que era como que quería ver si todavía tenía eso en él, si todavía podía ser atractivo y tal. Y es como, joder, tío, vale, yo no voy a poner el, o sea, no voy a decir qué puedes o no puedes hacer referido a tu pareja. O sea, yo si quería tener una aventura, mira, a ver, bien no está, pero bueno, yo qué sé. Pero es que el problema es, todo este escándalo ya va de algo mucho más grave, que son malos tratos, que es golpear a otra persona, que es obligarla a tener un aborto, que es que esto ya es muy duro, muy duro. Y pues ya está, es el enésimo ejemplo de que no merece la pena tener ídolos. No merece la pena tener ídolos en personas reales que hacen cosas. Porque rara vez, saber, yo no te voy a decir que tengan que ser perfectos, yo no lo soy, pero un mínimo de no ser un trozo de mierda se agradecería. Y yo, de verdad, yo admiraba bastante a este hombre porque es que ha hecho tiene una voz muy icónica, ha hecho unos papeles a muro, sella,
papeles súper importantes y de personajes que me han llegado mucho y que he visto en series que adoraba, pero no. O sea, si llegas a estos extremos y cometes este tipo de delitos, no hay por dónde cogerte y lo mejor que pueden hacer es que hagan lo que tengan que hacer con él. Y si quieren seguir haciendo cosas en las que él esté, porque por ejemplo él está en Detective Conan, que yo creo que es de las cosas así que hay más de actualidad, que hagan un recast, que cojan otra persona y ya está, dará pena, pero bueno, no, dará pena no, pena ninguna. Esto es lo que hay, ya tiene una edad, ha hecho lo que tenía que hacer, podría haber seguido haciendo cositas, trabajando, si no hubiera sido un bastardo. Bueno, yo creo que esto va a conducir a su jubilación, que creo que tiene 70 o más de 70 años. Y bueno, ya, joder, yo no voy a ir tan al extremo de él y de no tener ídolos o no idolatrar a nadie. Bueno, si todos somos humanos, no significa que todas las personas que hagan algo de importancia artístico o que adorar sean trozos de mierda, pero sí que los hay y existen y es así. Yo creo que lo que no hay que perder es la perspectiva, y por mucho que yo adore a un guitarrista, pues ser capaz de hacer cualquier cosa, incluso perjudicarme a mí mismo con tal de pasar 10 minutos con él. Creo que no hay que perder la cabeza en ese aspecto, ¿no? Y de dejarse cegar tanto. Es un varapalo, pero bueno, como en todas estas situaciones que siempre ocurren, al final, bueno, le ha dado vida a esos personajes ya están ahí y bueno, tampoco es plan de o yo creo, de ahora renegar del doblaje de Yamcha o demás. Ya está hecho, ya se hizo, este señor ha hecho lo que ha hecho y bueno, pues que se vaya por la puerta pequeña y agachando la cabeza, y si se puede ser y si se debe correctamente juzgado, y ya está, ¿sabes? Pero bueno, Eriola, hay que tener ídolos, porque si no, a toda esa gente que llenó el estadio con Taylor Swift, pues hay que decirle, sois gilipollas, y entonces creo que no es lo suyo, ¿no? No, en absoluto, ¿eh? Y al contrario, oye, me pareció súper sanote, ¿eh? Hay cosas... Prefiero un concierto de Taylor Swift a según qué cosa, pero vaya... En fin, que no sé, que cada cual adore a que, o sea, admire a quien quiera. Yo solo digo que estoy viejo y estoy enfadado. Fin. No, pero entiendo que estas noticias den ganas de dejar de idolatrar a nadie o de tal. Pero es eso, que se puede idolatrar, pero no perder la cabeza. Elena, cuéntanos, noticia terrible. Sí, a mí, yo cuando lo leí, la verdad es que me dio un asco por el señor este. Yo es que, bueno, no sé si suerte de gracia, no admiro a nadie famoso. Puede haber alguien que me caiga peor o mejor, eso siempre, pero admirar, lo que se hace admirar, la verdad es que no admiro a nadie que no conozca personalmente. O sea, las personas que admiro les puedo poner nombre y apellido, y cara, y trato cercano. Pero famoso creo que no admiro a nadie. Entonces, por esa parte, es como no hay decepción, simplemente es como pues otro más al saco. Pero por un lado me da rabia porque, a ver, ya estas cosas las hemos visto en las medidas, quiero decir, a raíz de la noticia de que han hecho un recast, estas medidas suelen ser temporales. Entonces, pues lo típico de que no llaman la atención, ¿no? Hasta que se calmen las aguas para que luego la persona pueda volver a trabajar. Y es que esto no pasa solo en Japón, también pasa en Hollywood y vamos, en todas partes del mundo. Lo que ocurre es que, bueno, este señor tiene 70 años y yo no quiero mentar a la muerte, pero a lo mejor este señor se muere antes de que pueda volver a hacer algo. Pero es lo que ha dicho Eri, ya ha trabajado mucho, ha querido pues poner la guinda de este modo, pues en fin, él sabrá. Pero también quería hacer sobre todo una reflexión respecto a un enfoque del tema que sí que me da mucha impotencia. Y es que yo creo que seguramente toda la vergüenza que Furuya pueda sentir o todo el castigo, digamos, que los medios y el público le puedan digamos impartir, sobre todo en Japón, yo no te estoy diciendo... más allá de Japón, pero a mí me da la impresión que sobre todo en Japón
donde está tan estigmatizado el hecho de ponerle los cuernos a tu pareja si estás casado y demás, venga precisamente de ese hecho, de que él estaba casado y por lo tanto ha sido infiel a su pareja. Y eso es como un tabú muy grande, ya lo vimos hace poco, que que lo hizo Sakurai, y que por poner un poco de contexto, Sakurai, por ejemplo, es la voz de Cloud en Final Fantasy. Y que también hizo lo mismo, fue infiel a su pareja y se armó mucho revuelo porque había sido infiel a su pareja. ¿Vale? Entonces, evidentemente, ser infiel a tu pareja está mal, ¿vale? No quiero decir otra cosa. Pero a mí lo que me da tristeza es ver que algo así tiene más peso en la sociedad, sea de donde sea, y en los medios, que otros hechos, como en este caso haber maltratado a una persona y haberla manipulado, además a una mujer que podría ser su hija, y ya fuera de este caso, o sea, estoy ya poniendo punto y aparte, da mucha rabia ver que no se castigue de la misma manera a personas, por ejemplo, condenadas por pedofilia, ¿vale? No te estoy diciendo presunto, no, condenados. Entonces, pues sí, me da mucha rabia, pero bueno, es el mundo en el que vivimos, y yo la verdad es que a los famosos les pido muy pocos. Simplemente, quiero decirte, si te gusta la pizza con piña y eres famoso, bueno, pues ya está. Pero ser un mierda, pues la verdad es que es muy desagradable. Bueno, a mí me gusta la pizza con piña. Igual me gano en odio aquí de todo el mundo. No, a mí también, pero quería poner un ejemplo. Un ejemplo sí, así. Sí, sí, has hecho bien. Te puede gustar, mi símil sería, te puede gustar escuchar música en YouTube, pero eso es de bárbaros. Pero bueno, hay que darle un poquito la nota de humor a esta noticia que la verdad es que es horrible y muchas veces, y además Elena acaba de ponerlo sobre la mesa, pues el caso del mangaka detrás de Kenshin, Watsuki, que bueno, que obviamente ha sido condenado como tal, pero las penas o luego el castigo no es equiparable a los hechos cometidos, ¿no? Así que bueno, pues un poquito más de peso en este tipo de cosas. Así que bueno, yo creo que hemos terminado con este bloquecito de actualidad. Creo que ha quedado muy completo y ha estado muy muy bien, y os lo agradezco de verdad, compañeros y compañera, que lo habéis hecho posible. Así que yo creo que toca descansar un poquito e irnos a la izakaya del buen Xavi de Japón Gourmet para ver qué nos tiene preparado en el menú de este mes. Así que vamos para allá. Muy buenas a todo el mundo, pues nada, por aquí me tenéis un mes más para hablaros de esas curiosidades de la gastronomía japonesa y de su historia. Concretamente, en esta ocasión voy a por el segundo capítulo de la historia de la cerveza de Japón. Hace unos cuantos podcasts, ya ni recuerdo la fecha, hablamos de Dejima, esa isla artificial de Nagasaki en la que durante la época napoleónica fue el único punto del mundo donde ondeaba la bandera del reino holandés. La isla sobrevivió a duras penas con los pocos acuerdos comerciales que quedaban con Japón e incluso vendiendo los enseres personales de la comandancia, como eran los libros entre los que se encontraban los secretos de la producción de la cerveza. Pues bien, hoy toca la segunda parte de la historia, vamos a ver cómo continuó. Pero antes de ello, y para meternos en situación, estaría bien empezar diciendo que Tokio no existe. No os estoy poniendo en una situación hipotética, no, Tokio no existe. Esa megaciudad de 40 millones de habitantes es mentira. Bueno, a ver, cogido con pinzas, la ciudad de Tokio existió. Existió entre el 1 de mayo de 1889 y el 1 de junio de 1943. Lo que hoy en día conocemos como Tokio es un área metropolitana, un conjunto de 23 mal llamados barrios, distritos, que funcionan con autonomía, serían como municipios
y que juntos hacen un gobierno metropolitano. Su capital es Shinjuku, y además es la capital de la prefectura, es decir, de la provincia. En resumen, es como si Madrid Comunidad y Madrid Ciudad fueran exactamente lo mismo. Uno de esos 23 distritos es el barrio de Ebisu, que antes de ser barrio, evidentemente fue un pueblo, como todos los que forman Tokio, y antes de ser pueblo, fue una fábrica de cerveza. Para entender esto, nos tenemos que ir hasta 1887, cuando la Nippon Beer Brewing Company, la predecesora de la cervecería Sapporo, estaba buscando un lugar en el que establecer su nueva cervecera, su nueva bodega. Encontró un área rural en la que manaba un manantial de aguas limpias que desembocaba en el Mitayosui, uno de los 6 famosos canales de Edo, es decir, de Tokio. La construcción terminó en 1889, levantándose el primer edificio de ladrillo moderno de Tokio. Estaba equipada con maquinaria alemana e incluso sus directores eran maestros cerveceros alemanes. En 1890 nacía la cerveza Ebisu, con Y al principio. Durante los próximos 4 años, Ebisu se convirtió en la cervecera más famosa de Japón, por no decir la única, recibiendo numerosos premios internacionales en París, Alemania y Luisiana. La demanda de la cerveza creció tanto que fue necesario abrir una estación de tren para su transporte. Y a medida que la población crecía alrededor de esta fábrica, empezó a coger también el transporte público, convirtiéndose en la predecesora de la actual estación de la línea JR de Ebisu, la de la línea Yamanote, la circular de Tokio. Poco a poco los lugareños iban adoptando pequeñas zonas del barrio con nombres relacionados con la cerveza. La calle que transcurría junto a la cervecería se llamó Birusaka, colina de la cerveza. Y el recinto de la estación se bautizó como Ebisu Dori, algo similar como la calle de Ebisu o la zona de Ebisu. Sería cuestión de poco más de una década en el que la zona, el pueblo, se pasase a llamar oficialmente Ebisu en honor a esa fábrica y acabase formando parte de uno de los 23 distritos del área metropolitana de Tokio, un área residencial que sigue siendo famosa por su cerveza, pues es la sede de Sapporo Beer, la compañía que acabó comprando la de Ebisu, y acoge en ella el Museo de la Cerveza de Tokio. El barrio no oculta su tradición cervecera, es más, la bola de sus farolas, donde se encuentra la bombilla, tienen forma de jarras de cerveza. Y en el interior de su estación de tren podrás disfrutar de una selección de cervezas de barril para ir derecho a casa a dormir la mona. Como pequeñas curiosidades para añadir y hacer ya más redonda esta microhistoria, antes he mencionado que la cerveza se escribe Ebisu con una Y adelante, pero que esta es muda. Ocurre lo mismo con Edo. Es más, Edo se ha internacionalizado, pues así, E, D de dedo y O. Pero originalmente se escribía Yedo, con la Y adelante, que también es muda. Esto se debe a los famosos jesuitas españoles y portugueses que llegaron a Japón, que al ver la forma en la que se escribía la E, el ideograma que se utiliza, lo confundieron con una Y, y en lo que se dice romanización, en la latinización de los nombres, se transcribió con una Y. Y probablemente, a lo largo de todo este podcast, os esté sonando también que Ebisu es algo más que una cerveza, es algo más que un barrio. Y es que su nombre se lo debe precisamente al dios Ebisu, uno de los 7 dioses de la fortuna y, por cierto, el único dios japonés de ellos, pues los otros son de origen chino o hindú. Es el patrón de los pescadores, los agricultores y los comerciantes. Y es el dios que defiende la buena fortuna en los negocios. Generalmente lo encontraréis interpretado vestido de pescador, con una caña y un pescado grande entre los brazos, generalmente un besugo, una carpa o una lubina. Un pescado grande que dé a entender buena fortuna, buena suerte. Fue precisamente esta la intención de la Nippon Beer Brewing Company, la de ofrendar su cerveza a este dios, deseando o pidiendo buena suerte a cambio de propagar su nombre, su buena fe, siendo parte de la marca, de la etiqueta, de la identidad de Ebisu Beer. Y esto es todo. Más adelante os hablaré ya de Sapporo, cómo recuperó Ebisu Beer,
e incluso de Kirin, y por qué este animal mitológico es también el nombre y la etiqueta de otra cerveza. Que por cierto, fue propiedad de Mitsubishi, pero de momento me despido y hasta el mes que viene. Otro mesecito más que venimos a nuestra tienda habitual a hacer acopio, a que nos recomienden, a que nos cuenten y sobre todo a expandir la palabra de Berserk. Javi, tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Otro mesecito por aquí. ¿Qué pasa? Otro mes más, tío. Otro mes hablando del Evangelio, ¿no? De Berserk. En este caso, Evangelio no es Evangelio, es Berserk, claramente. Hay que difundir la palabra, Ramiro, como sea. Claro, cuando alguien va a la tienda y te pide un tomo de Evangelion, tú lo que haces es coger uno de Berserk, le pones la sobrecubierta de Evangelion y se lo das, ¿no? Sí, y si no, se lo cambio en la bolsa. Sí, que te gusta mucho hacer esas cosas, ¿eh? Efectivamente. Bueno, pues estamos hoy aquí con... Bueno, ¿todo bien, Javi? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien. ¿Tú qué tal? Yo bien aquí, todo correcto. Yo en tu compañía siempre estoy bien, Javi. Lo mismo digo. Sí, por eso es que era inviable decir otra cosa. Esto va a acabar luego la gente haciendo sipeo entre tú y yo y esas cosas. van a hacer mangas de esto. Van a hacer los típicos fanbooks estos. Estaría guay, ¿eh? Estaría curioso. Bueno, Javi, hoy me gustaría hablar de todas esas novedades que han salido pues, en el último mes a tema de manga. Si ha salido algún manhua o algún manga que creas que debes destacar, pues obviamente siéntete libre. Sí. Pero de todas esas novedades que han ido saliendo en el último mes, pero no de todas, es decir, las que tú dirías, oye, echarle un tiento, oye, os la recomiendo, oye, si os gustó esto o tal. Y luego, al final, la actualidad manga, la actualidad manga y la actualidad es de Berserk. Entonces, tenemos que hablar también de ese tomo número 42 con tres distintas ediciones que va a tener, que bueno, que supongo que pues el onanismo sangriento se ha dado en ti y también hablaremos sobre ello. Así que, bueno, Javi, luego los antebrazos con las torres de manga, ¿qué tal? ¿Cómo los llevas? Hostia, pues la de esta semana bastante bien. La de la pasada, que fue una locura, sí que me hice daño de verdad en la muñeca, ¿eh? O sea, es que, claro, con la tontería, no sé por qué me dio, tío, antes las cogía con los dos brazos desde abajo, pero me dio la gilipollez de cogerlo con un brazo y con el otro como cogerlo por arriba. Pero claro, el brazo izquierdo no hace absolutamente nada de peso. O sea, es el derecho el que carga todo, tío. Soy el Rafael Nadal del manga. Hostia, ya ves, ¿te imaginas que tras los años se te ve y tienes un brazo mamadísimo y el otro en plan, pues eso, como el mío? Sería la hostia, ¿eh? Sería espectacular, tío. ¿Y tú eso qué deporte has practicado? Yo he levantado torres de manga. Pero no veas, o sea, increíble. Nah, el objetivo es hacer lo olímpico, eso, tío. Eso es torre de manga, a ver cuántos tomos puedes poner, ¿no? Encima, ¿no? Efectivamente, tío. Ya no por peso, sino al primero que se le caiga es el que queda eliminado. Además, viendo el ritmo de las publicaciones, aunque bueno, también se van espaciando algunas y demás, creo que vas a tener que buscarte una especie de muleta o apuntalarte el brazo o algo que no se vea en la foto, porque un servobrazo, ¿sabes? Algo que es... Estaría... Bueno, al final va a ser lo que va a tocar. Yo quiero que llegue un día que me tenga que sentar al lado de la torre, tío. No levantarla. Ponerte de pie, sujetar la torre, pero en plan torre de pisa. Sí, o como si estuvieras apoyado en la barra de un bar, tío. Yo ese es mi objetivo. Tienes que hacer, tío, en la tienda. Yo en plan, tienes que hacer, ¿sabes? Pero bueno, el típico rincón de novedades que algunas librerías tienen, pues hacer una estantería con forma de brazo, tío. Y aquí las novedades de esta semana y ahí puestas, tío. Hostia, estaría guapísimo eso, ¿eh? Eso estaría muy guapo, tío. O hacer un concurso en la tienda, tío, de torres. Claro. Oye, a ver cuántos podéis sujetar. Oye,
Estamos aquí sacando brainstorming. Tú, no, no, estamos con la tontería que al final hay que hacer cosas de estas. Pero al final hay que patentarlas antes de que escuchen esto. Claro, como en el orgullo en Chueca, tío, la carrera de tacones, pues en las fiestas de Alcalá o cuando tú quieras o en el aniversario, concurso de torre de mangas, tío, y a sujetar. Yo lo veo de puta madre, ¿eh? Y el que lo consiga y tal, pues se lleva todo lo que sujete o algo así. O sea, la hostia. Pues sí, todo Berserk, tío. todo Berserk. Todo. Pero bueno, antes de meternos en las novedades, que ya que lo acabas de mencionar, pues ha sido noticia debido a que Panini, la editorial que publica Berserk en nuestro país, pues ha querido conmemorar el tomo 42, que si no estoy equivocado saldrá en octubre. Sí. Tres ediciones, la edición estándar, que tendrá una especie de mini póster desplegable, pues a un precio de 10 euros, luego tendrá otra que podríamos llamar, yo qué sé, Deluxe. Sí, la que tiene la sobrecubierta alternativa y demás. Sí, que tiene una sobrecubierta pues alternativa que se extiende a portada y contraportada y además pues cuatro postales impresas a un precio de 15 euros. Y luego ya está la Javi Edition, ¿vale? Sí, que bueno, la Javi Edition son todas, ¿eh? Porque van, o sea, a caer las tres, ¿no? Van a caer las tres, tío. Bueno, las tres no, pero comenta esta última. Y esta última, pues que incluirá el tomo con el mini póster. La sobrecubierta sí que será la de la edición estándar, así que ya ahí te están dando dos cubiertas y a ti ya te van a hacer comprar, pues evidentemente dos. Pero esta sobrecubierta llevará el logo en dorado, supongo que con un stamping. Tendrá otro póster aparte y una baraja del tarot con un total de 78 cartas, que ahí es nada, ¿vale? Con ilustraciones de Miura y además una guía ilustrada de 128 páginas, ¿vale? Esta edición saldrá nada más y nada menos que a un precio de 35 euros. Todo esto en una cajita de lujo. Así que, Javi, te va a tocar gastarte, según mis cálculos, pues 35 euros por aquí y 15, pues 50 pavitos, ¿verdad? Sí, porque, claro, yo dije, la regular... O 60, igual no la... porque igual quieres tener la estándar, pero sin el brillo dorado y con el brillo dorado. Claro. Es que los cabrones, ahí está la cosa, tío. Porque yo con el 41 salió prácticamente igual, salieron tres ediciones. Salió la que venía con la lámina esta, guapísima, la verdad. Venía la edición regular, que tenía las letras sin satinado y sin nada. Y luego venía la otra especial, que era con las letras en doradas, igual que la que te viene con la baraja del tarot. Entonces, pues yo qué sé, tío. A ver, la de la sobrecubierta alternativa la voy a comprar. Además, esa ilustración a mí en concreto me flipa. De hecho, Prime One el año que viene saca figuras de exactamente esos momentos. Bueno, de hecho, lo que me tatúa, lo del mi torso de la mano, son esas dos ilustraciones realmente, de Gats y de Griffith. Entonces esa la voy a comprar, porque bueno, porque sí. Y la del tarot, tío, la del tarot es preciosa. La del tarot yo tenía muchas dudas de si fuera a llegar o no, porque es la misma edición que van a sacar en Francia, creo que el mes que viene. Es igual. O sea, te viene con la baraja del tarot, te viene con una cajita así. O sea, vamos, a priori parece igual. Pero vamos, que sí, que seguramente van a ser 60 euros el número 42 con la tontería. O sea, va a ser, pues eso. ¿Qué decirte, Ramiro? Ya. Yo es que lo vi y dije, enseguida te han hecho daño. Llama la atención, ¿no? Que Panini no haya dicho nada de esta edición que todo el mundo lleva aclamando al cielo y que todavía no anuncian, ¿no? ¿No era el momento, a lo mejor? Pues yo, fíjate, que cuando dijeron como que no iba a ser... O sea, porque dijeron... Bueno, han hecho como una serie de anuncios de martes a viernes y dijeron que era el último día, que no era una nueva serie como tal, que eran como fechas y demás. Yo imaginaba la deluxe... Fíjate que yo creo que de anunciarla va a ser el momento del manga Barcelona, porque además es el 30 aniversario del manga Barcelona y yo creo que este año las editoriales van a ir ahí muy a saco. Entonces yo creo que puede ser un buen momento y además un petardazo para que, pues oye, porque el resto de las editoriales seguramente van a llevar bombazos y esto sería un bombazo, vamos, no es que fuera un bombazo, que seguramente sería luego la que mejor va a funcionar a nivel de ventas. Entonces yo creo que ese sería buen momento. Me habría parecido buen momento para anunciar el 21 de la Maximum, que es lo que sobre todo la gente está preguntando mucho y que no se ha dicho absolutamente nada todavía, tío. Entonces esa, yo qué sé. Yo imagino que saldrá a finales de año, a lo mejor para diciembre o enero, o ya a principios de 2025, vaya. Pero sí que habría sido buen momento, yo creo que para eso. La deluxe, fíjate que yo tenía ya como muy claro que no iba a ser en estos días, ¿eh?
O sea, tú lo tenías claro, sabes que al final el manga de Barcelona es un enclave perfecto donde se hacen los anuncios de absoluto peso, así que bueno, pues suponemos que ahí llegará. El tema este de las ediciones me suena que ya lo hablamos aquí o incluso en el podcast también sobre estas ediciones que a fin de cuentas se están haciendo cada vez más comunes con según qué obras. Yo sé que tú, si te dicen 100 euros te lo ibas a comprar igualmente, ¿vale? Pero ahora ponte un poco en piel del librero, ¿vale? En piel de objetivo. ¿Y cómo ves esta edición? Pues a lo mejor la más cara, de 35 euros con el tarot y demás. ¿Lo ves justificado o no? ¿Tu opinión? A ver, sobre todo lo que quiero ver es cómo va a ser la baraja de tarot. Porque últimamente sí que es verdad que han salido unas cuantas barajas de tarot. Ah, bueno, aparte de la de Tomás Hijo y demás, también salió una de Sarah Anderson que hizo de Pesadilla antes de Navidad. Que, bueno, tú la conoces, de hecho, sabes cuál es. Y valía 25 euros, si no me equivoco. Sí que es verdad que yo creo que tienen más cartas. Entonces quiero ver cómo es de calidad lo que es la propia caja, lo que es también en las propias cartas del tarot. A priori, pues al final es el tomo 10 euros y como si te vendieran el tarot a 25 euros y te regalan un póster o bueno, lo incluyes más o menos. A lo mejor a 30 euros habría estado quizás un poco mejor. 35 me parece un pelín caro. Ahora, lo que tengo claro es que va a ser la edición que más se va a vender, ¿eh? O sea, yo eso sí que lo tengo clarísimo. ¿Cuántas personas te han dicho, Javi, guárdame una? Más o menos, así en la cabeza. Pues igual me lo han dicho más de 30 personas, ¿eh? Y es que todas me han dicho, guárdame la del tarot. Pues ahí es. O sea, todas, ¿eh? Todas. Seguramente la que menos se va a vender va a ser la regular. O sea, eso lo tengo, vamos, más claro que el agua, tío. La del tarot y la del pack con la sobrecubierta alternativa, yo creo que son las que más se van a vender, ¿eh? O sea, con el número 41 ya lo vimos un poco así. Y con la de la baraja del tarot, es que es la que más se va a vender. Ya te digo, que quiero verlo en las manos para ver si está justificado. De primeras puede que no sea un mal precio del todo, si la calidad es buena, ¿eh? Si es más o menos como se vio la edición de Francia, me parece que estaba a buen precio. Lo que no me acuerdo ahora mismo es qué precio tenía la de Francia. Esa es la que no me acuerdo exactamente. Pero me suena que valía por ahí, ¿eh? Entre 30 y 40 euros valía. Sí, seguramente. Si además son ediciones calcadas, esto viene pues detrás a tema de licencia y de venta o cesión de derechos, pues mira, estas ediciones tienen que llevar esto. Nosotros, por ejemplo, la de Sea of Stars, no podíamos cambiar nada, así que claro, negociamos ahí el tema de añadir un par de láminas, nos dijeron que tenían que consultarlo y demás, que no pasaba nada, pero que no podíamos hacer ediciones distintas, es decir, incluir packagings y cosas, que no, que eso tenía que ser todo global y todo fijo, así que bueno, claro. Miedito de que cada tomo de Berserk al final se están espaciando un poquito más, oye, yo no lo digo esto de manera negativa, sino que oye, que tarde lo que tenga que tardar. Pero sí que es verdad que este tomo de 42 pues va a llegar dentro de unos meses. Sí. Merito a que el tomo 43, el tomo 44, el tomo 45 tenga todo este tipo de ediciones. Yo estoy seguro de que va a ser así, ¿eh? Es que estoy seguro, tío. Y pues, en parte me gusta, pero en parte por mi lado económico, en parte no. O sea, pero yo sí que lo veo que va a ser así, ¿eh? Creo que es una tendencia de incluso con series, ya no solo con Berserk, que a lo mejor, joder, no caigo ahora mismo, pero sí que me suena que con series que han ido tardando mucho más, bueno, Atelier of Witch Hunt, por ejemplo, es una de ellas. Sí que es una serie, o son series que van tardando como tanto, que para celebrar, por así decirlo, un lanzamiento de un nuevo tomo, aprovechan para sacar ediciones especiales. No está mal, o sea, quiero decir, tampoco tienes la opción también de tener un tomo normal y corriente, de edición regular. Pero sí que es verdad que yo creo que va a ser tendencia, o sea, 100% seguro. No sé hasta qué punto, hasta qué número durará al final Berserk, no tengo ni idea. De momento va la cosa despacito y que siga así siempre y cuando premie la salud de los que trabajan en ello, pero vamos, que yo lo veo tal cual, ¿eh? O sea, que esto va a ser así. Bueno, y si te parece, ya Javi, nos metemos a tema de Sácate el Brazaco, ¿vale? Y pues bueno, coméntanos las novedades que bueno, que tú quieres recomendar o que quieres que la gente tenga en el foco pues de este último mes, que han salido bastantes, pero bueno, aquí te traemos la selección del sumiller. Esto es cuando te viene el sumiller, yo le recomiendo, pues Javi viene igual y dice, no, esto te va a gustar a ti, échale un vistazo. Así que, Javi, tío, échale un ojo, niño. Por cierto, me leí el Black Box y mola mucho, ¿eh?
Sí, yo tengo que leerme el segundo, ¿eh? Del segundo hay un par de personas que me han dicho que un poquito más flojo que el primer tomo, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno. Pero a mí el primero me gustó. El segundo, tío, ¿eh? Todavía tengo que, hay que darle caña, pero el primero está guapo, tío. Y el dibujo, yo no sé qué te habrá parecido, pero el dibujo me parece... Ah, el dibujo es la caña. Está muy bien dibujado. El dibujo es brutalísima, tío. Pues sí, pues mira, Black Box puede ser una de las recomendaciones, la verdad, ya que lo has dicho. Pero sí, Black Box estaba muy bien. Y luego te han dicho que Regulinchi, a ver si... Sí, el primer número, luego si tal el segundo lo dejáis. No, pero bueno, mira, una que ha salido... bueno, antes de nada, yo quiero decir dos que han terminaron hace un par de semanillas, que son dos de mis series favoritas de los últimos tiempos y ahora que han terminado, hay que decirlas. Una de ellas es Rastros de Sangre, que ya ha finiquitado en 17 números y es increíble. O sea, a mí el final me ha parecido espectacular. Me dejó, o sea, bueno, me puso la piel de gallina y estuve 5 minutos con ello, simplemente con una imagen del final. Porque al final Rastros de Sangre es una serie que se lee muy rápido, está muy enfocada en las típicas splash page, estas páginas dobles, con primeros planos, muy expresivo todo. Es una serie que es que me ha parecido un espectáculo. O sea, me ha parecido increíble y Suzo Shimi me parece un absoluto genio. Y a quien le gusten unas tramas muy psicológicas, muy perturbadoras también, porque al final es una madre ultra sobreprotectora y un hijo que al final le vuelve completamente casi loco y tiene un desarrollo que es una barbaridad. O sea, es una barbaridad. Creo que va a ser una de esas series que dentro de 15-20 años va a ser un clásico. O sea, va a ser un clásico y va a ser una de esas obras pues míticas. Y la otra, que no tiene absolutamente nada que ver, porque es Insomnia After School, que también ha terminado en 14 números. Eso, entonces, ya se puede recomendar al... Pues en fin, de principio a fin, que es muy buena. Aunque tengo que decir que el final me ha gustado, pero no me ha cambiado la vida. Me ha parecido un final que está correcto, pero no... Pues eso, no es un espectáculo. Pero otra serie absolutamente preciosa, una serie muy pues de estas típicas de confort, que toca muchos temas de fotografía, de astrología, de relaciones personales entre amigos y una relación que van forjando los dos protagonistas. Una serie de verdad preciosa, preciosa, preciosa. Muy diferente. Y nada, quería decirla porque en fin, ya han terminado y me parece que han quedado muy redonditas las dos. Aquí tengo que... Se me ha venido... Yo sigo con el brainstorming, ¿vale? Igual un día habría que hacer... Porque, a ver, yo creo que en cierta manera... A ver, el final de una obra siempre es, igual que el principio, es un punto, joder, vital dentro de una obra, ¿no? Y muchas veces creo que le damos, joder, igual esto es muy atrevido, demasiada importancia. Es como, al final es regulero, hostia, pero todo el desarrollo que has tenido, que te ha flipado, que te ha encantado y demás, no vale por un mal final. Igual habría que hacer un día un top de desarrollos espectaculares, finales malos y desarrollos reguleros, finales que te cambian la vida. Sí, tío, y fíjate que esto yo lo veo también muy así y creo que en general el tema de los finales para los mangakas o en general en... Sí, bueno, en general en manga, yo es que creo que los finales los ven o nosotros tenemos una concepción muy diferente a la que tienen ellos. Aquí es como que siempre tenemos que tener un final absolutamente espectacular y yo creo que para ellos el final es simplemente un punto. Pum y se acabó. Y ya está. O sea, joder, Naoki Urasawa me parece un clarísimo ejemplo. Naoki Urasawa tiene un desarrollo que es una barbaridad, pero luego los finales, a mí no ha habido un solo final que diga, me ha maravillado. Me han parecido finales que están bien. Pero es que no le doy ni relevancia, tío. O sea, con todo lo que he disfrutado del desarrollo, yo es que siempre me he quedado antes con el desarrollo que con un final, ¿eh? Por mucho que el final haya sido malo, tío. Si me ha gustado el desarrollo una barbaridad, no voy a tirar por tierra, yo qué sé, los 10 tomos que me los he gozado. O sea, yo lo veo muy así. Pero yo creo, que yo creo que es un poco de tema cultural. O sea, que no estaría nada mal hacer eso, ¿eh? Algún día, porque es muy buena idea. Sí, sí, o sea, se puede ver y muy, muy de acuerdo con lo que comentas. Entonces, bueno, tomos finales de Rastros de Sangre, Insomniacs After School, dos obras de las que ya has hablado aquí incluso y que las has recomendado antes y demás, y que bueno, pues que ya cierran y que ya tenéis la serie completa por si hay gente que siempre no le gusta comprar obras que están en publicación y solo compran obras terminadas por su salud, que eso está eso muy es. Bien. Sí. Así que bueno, aquí tenéis dos que ya han terminado. Venga, vamos echando más al brazo, vamos poniendo desafío a ese bíceps, Javi, y qué más de estas últimas novedades puedes recomendar aquí a las buenas gentes.
Pues nada, poneos la camiseta de tirantes que vais a lucir bíceps. Mira, pues no vamos a salir de Suzoshimi porque salió un primer número de otra que tenía muchas ganas que se llama Dentro de Mari, que también lo publica Milky Way, y solo cuando vi el nombre de Suzoshimi, que lo presentaron en el Manga Barcelona del año pasado, dije, bueno, pues esto hay que leerlo 100%. Es una serie cerrada de 9 tomitos y es una serie que el primer número a mí me ha gustado bastante, bastante. Es básicamente un chavalillo universitario, bueno, universitario en los papeles, porque lo que viene siendo la asistencia a clase la tiene bastante jodida, vamos, que no va nunca, el pedazo sinvergüenza, y él básicamente a lo que se dedica es almacenar un poco de mierda, o sea, tiene una Diógenes espectacular, y a jugar al Dark Souls, y no es coño, o sea, tiene directamente sale ahí el Judite y todo el tema del HUD de Dark Souls y tal. Y también se dedica pues a sacudirse la sardina el buen hombre. Esa es su vida durante unos cuantos años que está en la universidad. Pero también hace otra cosa, que esto es la parte principal de la historia. Y es que por las noches va a una tienda de conveniencia y se encuentra con una persona, con Mari, que es para él como si fuera su ángel, ¿no? Como pues, la persona, bueno, pues que está completamente pues enamorado de ella. Y hace una cosa que, por favor, no lo hagáis nunca, jamás nadie, que es seguirla. No lo hace con intención de ni de decirle nada, ni contacto físico, ni nada, pero simplemente la sigue pues porque está prendido de ella. De nuevo, jamás hagáis eso. O sea, es de psicópata absolutamente perdido. Pero bueno. O sea, seguirse en Twitter sí, en la calle no, ¿eh? Claro, efectivamente, sígueme en Twitter, sígueme en Instagram, pero por la calle, por favor, igual, aléjate un poquito. Pues este señor hace eso. Este chaval. Y lo que ocurre es que un día, mientras la está siguiendo, pues de repente es como si hubiera pasado la noche, ¿no? Y amanece, ¿no? Pues básicamente con el cuerpo de Mari. O sea, es la conciencia del chaval, de Isao, dentro del cuerpo de Mari. Claro, esto conlleva ciertas cosas. Tú te levantas siendo ella y hablando como ella y demás, pero no eres ella. Entonces, cuando va a ver a sus padres, pues está diciendo, hostias, ¿qué pasa aquí? Va a clase, no conoce absolutamente a nadie, evidentemente. Y digamos que van sucediendo diferentes cosas. Y lo principal es averiguar si Mari no está en su cuerpo, ¿dónde hostias está Mari? Entonces, se plantea ahí como una serie que tiene pinta que va a tener muchos toques de thriller, muchos toques de misterio. Seguramente va a tocar muchos temas turbios, aunque ya la parte de la persecución y demás me parece un poco bastante de aquella manera. Pero bueno, siendo Suzoshimi, tiene pinta de que la historia puede ir por muchos derroteros, ¿eh? Muchos, muchos. El primer número, desde luego, que te deja con unas ganas de más increíbles. O sea, increíbles. La forma que tienen de narrar este autor es acojonante, acojonante. Bueno, pues mismo mangaka y guionista de Rastros de Sangre, si no estoy equivocado, que pues también pues recomienda al buen Javi este Dentro de Mari. Solo hay un tomo editado en español, si no estoy equivocado, pero la serie está completada y son 9 tomos en total, así que pues supongo que Milky Way lo irá publicando en su orden correspondiente y os podéis hacer con ella, si os ha molado lo que os ha contado Javi. Dentro de Javi, eso quiero estar yo. Dentro de Javi, ¿eh? Al final Javi, el shipeo lo van a hacer de verdad, ¿eh? Sí, y si no, pues es que no. Y si no lo hacemos nosotros, tío. Eso es. ¿Más cositas? Más cositas. Pues mira, uno que yo le tenía también muchísimas, muchísimas ganas. La película, cierto que no la he visto, es una película de animación que por lo visto lo petó, pero yo creo que a nivel general, que es la de Blue Giant, esta del músico. No sé, ¿sabes cuál te digo, Ramis? Sinceramente, no. Vale, pues ya está, pues siguiente. No, pues es una película que salió, creo, no recuerdo si fue a principios de este año, tío, a finales del pasado. Pero es una película que, bueno, que hablaba maravilla. Al final es una adaptación de lo que era el manga y demás. Y yo la película de momento no la he visto, pero el manga salió el primer número, que lo publicó Distrito Manga, en formato Kanshinban, además, muy bonito, una serie que son 5 números, solo cerrada. Y que el primer número a mí me ha flipado, o sea, me ha flipado. Sabía que me iba a gustar mucho, pero bueno, aquí lo que se basa es en la vida de un chaval, básicamente de instituto, en el que tiene, diferentes hobbies, ¿no? Diversos hobbies. Pero tiene una cosita, ¿no? Que le falta lo que es en su día a día, en su vida, que es la música. Y en este punto concreto, más que la música, o sea, dentro de los géneros musicales, es el jazz. Entonces, este chaval es una historia que tiene de conseguir ser el mejor saxofonista prácticamente del mundo.
y tiene una disciplina, tío. Tiene una. Pues eso, una manera de ver las cosas, de superación, de sacrificio, de que encuentra por fin, por así decirlo, como su punto que le faltaba en la vida y se dedica a cuerpo y alma a ello. Me recuerda, fíjate, un poco como el tema de White Plush, de la película del, sí, del batería. Sí, es muy así, pero... Enfermizo, ¿no? Que resulta un poquito... Sí, eso es, tío, es enfermizo. Quizás no tanto y tampoco tiene un profesor que le esté literalmente haciendo sangrar las manos. Este es más un poco como su cosa, ¿no? Como su perseverancia, como que quiere ser el mejor, porque además es una cosa que disfruta a más no poder. Sí, autoexigencia. Es autoexigencia, pero a saco. A mí me ha encantado, tío, me ha encantado. Y creo que no es necesario tampoco ni que te guste como tal el tema del jazz. O sea, a mí el jazz es un género que me gusta, no lo suelo escuchar habitualmente, pero que si suena, pues me mola, la verdad, me mola bastante. Y a nivel de batería me parece flipante. Pero es que es buenísimo. O sea, es que es buenísimo. Está muy bien reflejado todo el tema de pensamientos, joder, que yo creo que son situaciones, extrapolándolas un poco a la vida de cada uno, de situaciones de que quieres conseguir algo y que te obcecas y que dices, joder, tengo que hacerlo y que buscas la manera. Pues es un poco de ese estilo. O sea, es chulísimo, chulísimo, chulísimo. Bueno, pues ahí tenemos ese Blue Giant, como ha dicho, editado en España en 5 tomitos, formato Kanzenban. Va el primero, solo de momento. De momento está publicado solo el primero, pero son 4 más, ¿no? Por lo que... Sí, son 4 más, o sea que es una serie cortita en realidad. Vale, pues perfecto, dejamos el saxo y cogemos el sexo. ¡Ah! No, iba a decir lo mismo. Estoy hoy muy golosón, lo siento, Javier. Está golosón. Me gusta. Denúnciame, soy como ese que te va a seguir por la calle. No, por favor. ¿Qué más aquí? ¿El qué? ¿Qué más tenemos en ese brazaco? Se me ha desviado ya la atención, tío. Pues mira, no vamos a pasar al sexo, pero vamos a pasar un poco a la sensualidad. Y ha salido también uno esta semana, de hecho. Esta semana. Que tenía también bastante ganas porque a nivel visual me parecía una preciosidad. La autora es Coteri y es Bale. No Bale como el jugador este que tenía el Madrid, el que jugaba golf, sino Bale, B, o sea, V-E-I-L. Sí, de Bale, ¿no? Sí, eso es. Y oye, me ha sorprendido la historia porque al final es un manga un poco diferente, es una serie que va en 6 números, serie abierta. Me parece además bastante chulo que hayan apostado por algo así. Está dentro de lo que sería la demografía de Yosei, aunque se puede leer para cualquier persona porque se puede disfrutar igualmente. Y es son tomitos finitos, una edición preciosa además. Tiene el tema de la numeración y el título con este dorado, un poco como lo de Berserk, del número 42. Y básicamente lo que mezcla son como pequeñas escenas cotidianas con un dibujo, con un arte que es increíblemente bonito. Muy centrado también en el tema del color y sobre todo también en el tema de la moda. Porque tiene muchísimas referencias en cuanto a, pues yo que sé, a moda de alta costura y demás. Y joder, me ha gustado mucho, pero porque visualmente, además, visualmente de alguna manera, no sé por qué, me recuerda en cierta manera a Izawa. Y eso hace que me guste más, por Nana, por Paradise Kiss y un poco todas sus obras. Entonces, son historias súper sencillitas, porque al final es una chica que es aparentemente ciega o... Bueno, no dejan muy claro del todo si la chica es ciega como tal o que simplemente nunca abre los ojos. A mí me cuadra que sea más ciega, pero no sé por dónde irán los restos de números. Y que conoce a un policía y básicamente pues van teniendo como ciertas... Pues como pequeñas escenas del día a día, de la vida. Un día cenando, otro día se van pues a tomar algo, otro día están trabajando. Son como pequeñas escenitas, pero todo como mezclado, pues lo que he dicho, con un dibujo que es pero precioso a más no poder. Entonces, pues oye, me ha parecido una cosa muy chula, muy, muy, muy chula. Y me encanta que hayan apostado con algo así tan, tan diferente y que hayan traído una edición que además está muy cuidada. La edición me parece una preciosidad. Te viene con postalitas además al principio. Y muy chulo. Me ha hecho querer tener un libro de arte de Coteri. Lo digo de verdad. Es una pasada. Sí, de hecho estoy viendo aquí alguna de las viñetas y paneles y no sé, se me da... Igual esto es una herejía lo que estoy diciendo, pero un poquito ahí de tintes de cómic europeo, ¿no? Sí, sí. Es que tiene... tiene como ese puntito. Tiene ese puntito, sí. Tiene un punto más así de cómic europeo más que otra cosa. Sí, sí. O sea, toda la razón del mundo, ¿eh?
Joder, si es que fue. Bueno, pues. Madre mía, puto amo. Bale, serie abierta, editado en España. De momento solo tenemos un tomo. El tomo 2 está en preparación y se editará en septiembre de la colección Manga Yosei. Y bueno, pues oye, una cosita muy distinta, Javi. Me gusta. Muy, muy, muy distinta, ¿eh? Ya te digo. Y me ha gustado mucho. Yo no sé, a mí es que este tipo de cosas me molan. Me mola la, que sean así como que apuesten por cosas así un poco diferentes. Y me ha molado mucho. Me ha molado mucho. Bueno, pues Planeta nos trae este Bale. ¿Y qué nos traes tú, Javi? Y ahora lo que os voy a traer es un litro de lágrimas. Se llama Berserk. Así. Berserk. Ostión. Nada, lo que voy a traer ahora es una cosita que, bueno, hemos pasado de lo turbio, de la sensualidad, de lo musical. Ahora vamos a pasar a lo que vienen siendo los llantos. Se vienen lagrimitas aquí. Y es este, pues, un litro de lágrimas, una adaptación de que, si no me equivoco, tiene película, tiene dorama, y esto me quedé flipando, tiene hasta una adaptación de novela turca. ¡Ojo! Juraría, ¿eh? ¡Ojo! Pero locuro, o sea, yo me quedé loco. O sea, me quedé loco porque, claro, veo que es un tomo único, porque este Un litro de lágrimas es un tomo único de Arechi, y cuando vi que tenía una novela turca, que por lo general, o sea, no estoy yo muy puesto en el tema de las novelas turcas, la verdad, pero suele ser, corrígeme si me equivoco, ¿eh? Suelen ser bastante largas, ¿verdad? Sí, al final pues son, pues eso, telenovelas, culebrones, y sí, al final, pues como todo, ¿no? Si funciona, si los personajes gustan y la gente está enganchada a la historia, pues el chicle, el kilométrico de Boomer, lo que haga falta. Claro, pues sí, pues oye, a mí me parece que si tal la película puede estar bien, ¿eh? No la he visto, pero igual estirar tanto esto, pues no sé yo. Pero bueno, aquí lo que encontramos es una chica, creo que en los años, con sus 15 años, 16 más o menos, en plena adolescencia, en la que un día pues empieza a notar como que su cuerpo no responde de la manera que ella quiere. Y es porque tiene una enfermedad degenerativa. No recuerdo el nombre exacto, ¿no? El nombre pues de la enfermedad científica. O sea, el nombre perfecto, vamos, por así decirlo. Es una enfermedad degenerativa que básicamente lo que hace es que a medida que pasa el tiempo, pues sus articulaciones dejan de funcionar o dejan de responder a los inputs, ¿no? Que tú mandas, pues cuando andas, pues quieres mover las piernas. Pues digamos que funcionan de una manera pues diferente, que no le responden igual. Y es una historia, de verdad, bastante, bastante dura. Es una historia real, es una historia que diría, que juraría que es autobiográfica, de Aya Quito, que cuenta sus vivencias. Y a mí, lo que tiene este tomo, por ejemplo, respecto a lo que podría ser un comparativo de una película muy dura, es La tumba de las luciérnagas, que es una película en la que no pasa nada bueno. Aquí, dentro de la pena que es tener, pues en fin, sufrir una enfermedad de esta, como estas, con la edad tan temprana, es que sí que tiene un bonito mensaje, y es que ella, la mentalidad, intenta mantenerla siempre fuerte y oye, tirar para adelante como pueda, luchar. Por suerte tiene compañeros que la acompañan y que le intentan hacer la vida más sencilla. No sé, me ha parecido un tomo único de esos imprescindibles. O sea, igual que Los dioses mienten o Mi amigo Capricornio, ciertos tomos de estos que creo que hay que tener, este Un litro de lágrimas me ha parecido un tomo muy redondo, muy, 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 muy bonito. Muy bonito, muy duro, pero que creo que da que tiene un buen mensaje. Joder, tío, me queda así un poco no chafao, pero bueno, al final, ¿quién no ha tenido, tiene algún familiar que pasa por enfermedades jodidas y demás? Y yo incluso pues he tenido familiares de temprana edad que han tenido enfermedades complicadas. Y bueno, creo que este tipo de historias, joder, mucha gente cuando lee y tal busca entretenerse, busca pasárselo bien, pero creo que este tipo de historias también tienen que tener un huequecito en nuestras estanterías para, bueno, hacernos pensar y hacernos tomarnos las cosas como deberíamos o de otra manera, disfrutar de la vida, que al final muchas veces estamos haciendo el bobo y yo el primero o rayándose por gilipolleces, cuando, tío, aquí pues el tiempo que tenemos es el que tenemos y no te digo de estar todos los días haciendo cosas, pero a disfrutarlo, a fin de cuentas, siempre que se pueda. Y bueno, después de esta psicología barata,
dejamos atrás el litro de lágrimas. ¿Y tienes alguna cosilla más por ahí? Pues mira, tengo una más que además yo no la había leído nunca. Ahora pasamos a un shonen puro y duro, que además es el único de todos estos. Para que la gente vea que no solo hay shonen, que hay muchas cosas muy buenas. Yo no la había leído nunca, de hecho el anime como tal nunca la había terminado. Había visto pues poco típico capítulos sueltos y demás. Y es Gintama, que por cierto el otro día descubrí por fin de una maldita vez que pues yo decía Gintama, o hay gente que escuchaba que decía Gintama. Bueno, pues creo que lo correcto es Gintama, o si alguien había tenido esa absurda duda como tenía yo, pues bueno, creo que, bueno, lo mismo luego estoy equivocado. Y no se dice Lamborghini, es Lamborghini, para que lo sepáis también. Efectivamente. Efectivamente, pues un poco, pues es lo mismo, ¿eh? Buen símil ahí, buen, me ha gustado. Pues bueno, es que antes de que nos cuentes, este fue pues de la anterior manga de Barcelona, uno de que la gente se volvió loco a aplausos, claro, y a vítores en cuanto se hizo el anuncio. Y de hecho, si no estoy equivocado, Planeta te mandó el tomo de manera anticipada para que lo pudieras enseñar en tu canal de YouTube y demás, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, se lo pedí yo, ¿eh? O sea, si no, no me mandan nada. Yo se lo pedí, le dije, oye, ¿me podéis mandar uno tal para enseñarlo unos días antes y demás? Y muy bien, pues joder, por la tontería me lo enviaron un par de semanas antes y me lo fundí prácticamente el mismo día. Me ha pasado lo mismo con el primero de One Piece, con el primero de Naruto y con el de Gintama y con el de Ice Isle también, que me los he ventilado, me he puesto con la tontería a leerlo y me lo he leído entero. Pues me leí este entero el día que salió. Con vaya 3-4 series cortitas te has puesto a empezar a leer, ¿eh? Sí, muy cortitas. La verdad es que sí, son muy cortas todas. Series cerradas de 3 tomos, además. Una desgracia, yo no sé qué cojones estoy haciendo con mi vida, ¿eh? Te lo digo de verdad. O sea, porque Naruto y Gintama, bueno, Naruto van a ser 24, Gintama van a ser 26. One Piece van a ser los que Ichiro da buenamente quiera. Y Ice Isle son 13. Es la más cortita, 13 y 16. Pero bueno, Gintama sí que le tenía muchas ganas, porque ya digo, nunca la había leído y todo el mundo habla siempre maravillas. Es una serie que se editó en España en el 2006 o 2007, o mejor dicho, creo que se canceló en ese año, que hubo 16 números únicamente, de una serie que son 77 en original. Así que bueno, aquí van a ser 26, que algo de espacio te ahorras por el tema de sobrecubiertas y demás. Ahora el espacio va a ser tocho. Pero oye, me ha gustado muchísimo. Tenía muchas ganas de ver y de comprobar cómo funcionaba el tema del humor dentro de esta serie leído en vez de visto. Y me ha gustado bastante. Para poner un poco en contexto en Gintama, pues es una cosa un poco rara en cuanto a contexto de dónde se basa la historia, porque es en un Japón, pero que tiene toques con samuráis todavía y también un rollo futurista con extraterrestres. O sea, es una cosa que de primeras es una poco fumada, ¿no? Pero mola por esos cambios, ¿no? Esas diferencias que tienen los alienígenas con una tecnología tochísima y con los samuráis que viven en el, pues en fin, pues básicamente la etapa de los guerreros samuráis y demás. Y la cosa es que vienen aquí y lo que quieren es que básicamente todos los samuráis con sus espadas se vayan a la mierda, ¿no? Deshacerse, que se deshagan de las espadas los samuráis. Menos el señor protagonista, Gintoki Sakata, que el protagonista mola de la leche, la verdad, en cuanto a diseño y en cuanto a cómo es. Él no, él con sus santos huevos, que no, que va a ser el que mantenga el honor, ¿no? de los samuráis. Entonces mezcla esas cositas, como rollo futuristas, pero también punto tradicional, con un humor que es muy absurdo, el humor. O sea, quiero decir, hay muchas veces que te ríes de la gilipollez que suelta. Pero está muy entretenido, muy, muy, muy entretenido. Y sí que he notado una cosa, que eso sí que es verdad que lo noté en el anime, y aquí también quizás se palpe hasta más, es que tiene pinta, esto es una suposición, pero que el desarrollo de personajes y sobre todo del protagonista va a ser acojonante. Que es un poco rollo como Naruto, que puede parecer un shonen así para todos los públicos y demás, pero que luego tiene un desarrollo de los personajes, unas interacciones humanas y demás que te pueden romper por dentro, básicamente. Es uno de estos mangas que, a fin de cuentas, joder, Gintama, o como queramos llamarlo. Mira, tiene, que acabo, como tiene más años que el fuego, a fin de cuentas. O sea, sí. Es uno de estos mangas clásicos que normalmente no suele pasar el tiempo por ellos, pero supongo que por este tampoco, ¿no? La verdad es que para mí no pasa el tiempo, incluso a nivel de dibujo, ¿eh? A nivel de dibujo me parece que está muy bien. Me parece que no ha envejecido
nada, nada mal. Y el humor, es verdad que el humor tiene alguna parte que puede ser un humor un poquito más, pues, más de cuñado, porque al final tiene, ¿cuántos tiene Gintama? Tiene 25 o 30 años, tiene mucho tiempo. Pero por lo general, joder, es que se lee como si hubiera salido prácticamente ayer. O sea, muy bien, muy bien. Es que al final es lo que se diferencia en muchas de estas obras, que son clásicas por algo. Pues muy rico, Javi, haciendo recopilación, y corrígeme o añádeme si me equivoco, pues último tomo de Rastros de Sangre, este tomo número uno de esa edición 3-1 de Gintama, también de Bale, Un litro de lágrimas, tomo único, y me falta uno que has recomendado, Insomniacs and After School, ¿no? Sí, y Blue Giant, la del saxofonista. Exactamente, bueno, pues esas son las recomendaciones que os lanza el brazaco del buen Javi este mes. Hay que prepararse, Javi, te pongo deberes. Hay que prepararse lo de series con desarrollos magníficos y finales regulinchis, y series con... Bueno, es raro que una serie tenga un desarrollo regulero y luego todo sea un colofón final, ¿no? A fin de cuentas dejas de leerlo y no llegas al final. Pero no sé si tendrías ahí algún ejemplo para traernos, y yo creo que molaría para el próximo programa. Pues fíjate que tengo que dar una vuelta a esa última opción, ¿eh? Pero estoy convencidísimo de que algo va a haber seguro. Bueno. Seguro, seguro. Así que nada más, Javi, como siempre digo a la gente, echarle un vistazo, por favor, a Alcalá Comics, una tienda de manga, de cómic, de figuras, de juegos de mesa, de juegos de cartas, el pronto, churros, porras, montados de lomo, lo que queráis, lo podréis encontrar en Alcalá Comics y también en su web, que es gente que prepara los pedidos con mucho amor y con mucha velocidad, por lo que estoy leyendo en redes, que hay veces que dice he pedido y a los 10 minutos me ha llamado un señor abajo al timbre. Efectivamente, yo como, mira, aprovechando la fuerza que estoy sacando del brazo con las torres, lo que hago es coger la caja y la reviento, la mando a 300 kilómetros por hora. ¿Te imaginas? ¿Cuál es la dirección? Me pongo encima del edificio donde está la tienda, claro, y lo lanzo, tío. Y tiras la caja como Topa y Pai hacían Dragon Ball, el tronco, ¿no? Y vas a sellar. Efectivamente, le pongo un pequeño paracaídas para que no reviente contra el suelo y llega perfecto, a las mil maravillas. Pues bueno, que echarle un vistazo al Alcalá Comics y sobre todo, si vais para allá, echarle un vistazo al buen Javi y mandarle saludetes, porque está ahí detrás del mostrador siempre con una sonrisa recomendando y siempre con un muy buen humor. Como está aquí, ¿no? Así que Javi, tío, mil millones de gracias. ¿Para qué? Vuelta al Baldus, ¿no? Muchas gracias. Pues sí, o sea, ¿para qué engañarnos? Sí. Ah, sí. Sí, estamos grabando el domingo, es mediodía, voy a comer y me voy a tirar jugando al Baldur's hasta la madrugada. Pues posiblemente hasta las 3-4 de la mañana, sí. Voy a soñar hoy con los osos. Con los azotamentes. No, no, nadie, que nadie haga esas cosas, ¿eh? Los osos y los druidas. Bueno, Javi, tío, que nada, bueno, no te robo más tiempito. Mil millones de gracias por estar aquí un mesecito más y siempre por estar al otro lado, en tanto en cuanto a todas las jodiendas que te mando. Nada, vamos. A ti siempre, es un placer, tío. Y nada más, tío, que nos vemos, bueno, nos escuchamos el mesecito que viene. Eso es. Bueno, pues dejamos la tienda Alcalá Comics, la tienda del buen Javi, y creo que nos toca ir yendo ya a que, bueno, que estamos leyendo, que estamos jugando, que estamos viendo, así que vamos para allá. Bueno, pues dejamos a la belleza hecha librero, que es Javi de Alcalá Comics, y bueno, pues toca hablarnos que estamos leyendo, viendo, jugando todo en torno a obra japonesa. Así que bueno, voy a empezar por Alamito. Alamito, en tu ajetreada vida de idas y venidas y de trabajar mucho y de temer por la supervivencia de tu ceja, ¿has podido leer, ver, jugar algo que venga de país nipón? Sí, Rami, la verdad es que tampoco he tenido demasiado tiempo, pero sí me ha dado tiempo, hoy estoy de redundancias, a ver la película de Haikyuu, La batalla del basurero, que trajo Crunchyroll a España recientemente,
Y la verdad es que es una experiencia que merece ver la pena en el cine. Es una película... Sí, Elena, La batalla del basurero, que lo he puesto en el chat. Se llama literalmente así porque se enfrenta en el Karatsuno, que es el equipo de del cuervo, y el Nekoma, creo que se llamaba, que es el equipo del de los gatos, así que es como La batalla del basurero, lo llaman así. Y bueno, volviendo al tema, es una película que me ha gustado bastante. Es un partidito entre estos dos equipos de voleibol. Y es una de esas experiencias que, bueno, aprovechan para meterte el partido, un poquito de flashback por aquí, trasfondo de personajes, y se hace muy amena de ver, con momentos, evidentemente, como en cualquier espocón, emocionantes. Y también me gustaría comentar que la vi doblada en español y el protagonista es Hinata, tiene voz de nuestro querido Iván Diego Posada, y la verdad es que es un papelón. Así que mis felicidades desde aquí, que sé que es socio de GTM, igual está escuchando el podcast de Kaibun y aprovecho. Y nada, una película muy, muy divertida de ver. Imagino que Crunchyroll pronto la pondrá en su servicio de streaming. Y ya encarando la recta final del anime de Haikyuu y deseando ver cómo acaba. Así que bueno, también me he puesto a jugar un poco al Rebirth, a Final Fantasy VII Rebirth, que lo tenía paradillo y he podido echarle un pequeño tironcillo este fin de semana, tampoco demasiado. Que han sido entre los tres días unas 7-8 horas, y bueno, buenas son. Así que vamos a seguir avanzando, a ver si llego al final antes del año que viene, que el 30 de marzo de 2025 tenemos concierto en Barcelona del juego y quiero llegar a tiempo. Así que nada, eso ha sido un poco mis highlights de lo que he estado haciendo estos días, más allá de sacar la revista, y nada, bastante entretenido. Bueno, pues oye, no ha estado nada mal. Querido Bellito, que tú siempre estás ahí un poquito en contacto y siempre estás viendo algo, jugando algo, sé que nos vas a hablar aquí de tu fetiche del Joyoverse, así que cuéntanos, ¿a qué le has estado dando este mes? Es que si no hablas del Joyoverse, no eres tú. Que no sabes que viene el ataque gratuito. No es, hombre, ataque. Sí. Oye, ¿le das o no le das? A ver si ahora me lo estoy inventando. Sí, claro, yo. Claro que sí, pero que tiene que ver con el manga anime. Bueno, salvo los trailers cinemáticos que montan, que no, está muy chulo. No, pero a veces te ves algún anime y demás, joder. Sí, pero justo este mes prácticamente no, es que sin él prácticamente no he visto nada. Entonces, o sea, me has cogido un renuncio. Estaba viendo, estaba pensando, ¿he leído o visto algo este último mes? Estaba viendo en plan de... No, la verdad es que no. Al final, entre Hades y el mencionado Honkai Starrail, casi no he tocado nada más en tiempos de ocio, salvo YouTube ocasionalmente. Entonces no te sabría decir. Bueno, que sigo un poco actualizándome con Dragon Ball, con la reedición que están haciendo, pero bueno, cada vez menos. Me puse al día con Hero Academia, que estaba con el supuesto arco final, y bueno, al final creo que es una serie que se ha desinflado. Empezó muy fuerte, al principio me gustaba mucho, pero como todos los shonen, al final los niveles de poder se desmadran, las peleas se prolongan de más, no sé, hubo algunos arcos interesantes, pero dentro de su universo, el, no me acuerdo cómo lo habían traducido aquí, el de los héroes de pacotilla, el de vigilantes, por así decirlo, me mola mucho más. O sea, coge ese mismo universo y pone un héroe de bajo nivel que intenta hacer lo que puede, y me parece más gracioso. Pero no, es que ahora mismo no viene a la cabeza alguna otra serie que haya seguido este mes. Entonces no, casi pasaría la patata caliente a la gente que sabe del tema, porque no tengo grandes recomendaciones que hacer esta vez. Bueno, no pasa nada, Bellito, tú mientras tengas Joyoverse, tú tienes lo tuyo cubierto. No es Japón como tal, pero bueno, oye. Más que Japón es China, porque sí, al fin y al cabo totalmente. Que está muy fuerte el manga, ¿eh? O sea que... Sí, está muy fuerte. Lo estamos viendo en las librerías. De hecho, con Javi lo tratamos el mes pasado. Sí. Y seguramente. El manhua, el de Corea, también. También, sí. Ahí está dando muchísimas alegrías y variedad a las estanterías. Que oye, que no está nada mal. Padre Heredia, ¿cuántas cosas te has podido merendar últimamente? Uf, si fuera por merendar, me haría que yo aquí una buena merienda de estas con horchata y fartons, que es lo de mi zona, pero la verdad es que a nivel de ocio no mucha cosa. Pero mira, justo esta semana he terminado un manga que se llama Diario de una ciudad costera, que es así bastante chill, sobre adolescencia y un poco maduración,
Y muy bien, muy bien. Es de Akimi Yoshida, la autora de Banana Fish. Es un cambio de registro total, no tiene nada que ver con aquella. Pero me lo he pasado genial porque hace reflexiones muy buenas. No solo desde el lado adolescente, sino también del adulto. Y si no la conocéis, hay una película también, Nuestra hermana pequeña, que adapta este manga, que es de Hirokazu Koreeda, un director muy famoso. Y la recomiendo, tanto el manga como la película, están genial los dos. Y nada, al margen de eso, pues bueno, estoy terminando el Unicorn Overlord, que me está durando la vida, pero como lo estoy disfrutando, pues no sé si quiero que acabe o no. Estoy ahí con la duda. Pero nada, todo muy bien. Bueno, pues todo muy bien y oye, yo también voto por esa merendola buena de la terreta. Así que, Ele, ¿cuánto Gundam hay en tu último mes? Pues yo debo decir que yo, a mí Gundam no me gusta mucho, ¿eh? O sea, que si no, aquí los que de verdad les gusta Gundam es a Eri y a David. Para mí, yo he visto algunas sí sueltas, pero yo no soy súper, súper, súper fan tampoco. De Sid, sí, de Sid muchísimo. Pronto te llegará la carta de mi abogado con la carta del divorcio, ¿vale? Y ya, pues, ya hablamos otro día. Pero, a falta de Gundam, bueno, debo decir que a lo que es nivel de anime, últimamente no estoy viendo mucho. De hecho, llevo en esta temporada, la tengo súper abandonada. Y eso que hay cosas que quiero ver. O sea, está Yurukan, está, por supuesto, la última temporada de UFO, que es un anime que me apasiona. Pero no sé por qué tengo esta temporada o esta época de no me apetece ver anime. No sé si os pasa que de repente pues te gusta una cosa y parece que no, pero eso, estoy como un poco reticente. Lo único que de anime que estoy viendo es cada semana Los Dragones y ya está, pero bueno, quiero ponerle remedio. Pero sí que estoy jugando al Final, al Revert, igual que José. Mi niña interior de 16 años está flipándolo mucho y está dando muchos grititos con Chloe y con Tifa, porque yo soy del equipo Clotty. No diría que es como, oh, Dios mío, vaya pedazo de juego, porque además tiene mucho relleno con las misiones secundarias de los mundos, pero me está gustando. Y ahí te veré, José, en el concierto del año que viene. Y aparte de eso, ya lo último, me estoy leyendo el último tomo de la novela de Me enamoré de la villana. Que es como una historia muy distendida y está escrita pues de forma muy, quiero decirte que no usa una gran prosa. Ahora que tengo también como un bloqueo de lectura, porque Dios mío, ¿cuántos bloqueos? ¿Será por bloqueo? Yo tengo varios. Se me hace fácil de leer y bueno, como los personajes me cambien, pues me entretiene. Y poco más, la verdad. Así están las cosas. Así están las cosas. Y bueno, yo a colación de lo que has dicho del bloqueo de anime que estás pasando, me cuelo yo aquí en un momento, porque es que bueno, desde el mes pasado y en este actual yo sigo intentando ver ese anime de Full Metal Alchemist Brotherhood, que aquí mucha gente me echará la cruz, pero yo quiero dejar claro, y creo que lo digo siempre en todos los programas, yo aquí soy el extraño, ¿no? El foráneo, no soy gran consumidor de manga anime en general, pero yo sobre todo vengo aquí a aprender y a escucharos y joder, si hay alguna recomendación que cala en mí, como la que voy a comentar ahora que me hizo Javi de Alcala Comics hace ya unos programitas, pues bueno, siempre lo intento, ¿no? Pero sí que siento que, a ver, no he sido gran consumidor de anime, pero a lo mejor sí que me he visto las obras como más clásicas, ¿no? Y sí que tengo un buen recuerdo de verlas y de emocionarme y de que me encantaran. Pero no sé si ahora ya estoy a mi cuerpo o mis hábitos abiertos a seguir consumiendo anime y se me está haciendo un poco bola este Full Metal Alchemist. No tengo problemas con su trama, no digo que sea mala, ni con su desarrollo, ni con esos alivios cómicos que joder, Full Metal es capaz de darte situaciones dramáticas que te encogen el corazón. Que luego pues adereza con tontuna, que creo que está muy bien y demás, pero no sé, es que se me está haciendo, me está costando y creo que la culpa no es de la obra, que es mía, que al final pues no estoy en el momento o lo que sea, pero sí que me está costando ver anime en esta última etapa de mi vida, que parece que me voy a morir mañana, pero últimamente pues me cuesta mucho ver anime, ¿no? Pero sí que estoy leyendo
un tomo de Tsutomu Takahashi, perdonadme por la pronunciación, que es Black Box, que es un manga de boxeo. Este autor, este mangaka, pues ha hecho obras como Neon, como Jirai Shin Diablo, Reverberación 3, Neon 6 y muchas otras obras. Y bueno, pues aborda la historia de Ryoga Ishida, que es un boxeador que viene de una familia también dedicada al deporte, pero que se ha visto, su familia me refiero, involucrada en una acusación de asesinato, y bueno, el protagonista tiene que cargar con los comentarios del público, de los fans y de todo el mundo sobre la vinculación que tiene con su familia y poniéndole el San Benito encima de a lo mejor algo que no le pertenece. Entonces, pues inicia su carrera en el boxeo de manera muy espectacular, porque a fin de cuentas, por parte de su familia y principalmente de su padre, pues ha obtenido lecciones y recomendaciones en tanto en cuanto a cómo ejercer o cómo triunfar en el mundo del boxeo. Y bueno, nos ponen una obra de dos tomos de estos de ahora gorditos, dos tomos triples que podríamos llamar. Y la verdad es que, oye, me está, fíjate que por este lado sí que me está gustando mucho, porque creo que tiene un dibujo de muy alta calidad y la historia, sin pretender ser tampoco la revolución absoluta, creo que está bastante bien llevada dentro de la obra. Así que bueno, me falta hacerme con el segundo tomo y terminar con esta historia de boxeo, que por lo que sea, porque lo estoy practicando ahora mismo, pues sí que tiene ese aliciente que me hace entrar de una manera más sencilla a este manga. Y bueno, a ver cómo termina, ya os contaré, supongo que en el próximo programa, qué es lo que me ha parecido la obra al completo. Así que eso es lo que yo os puedo ir comentando por aquí, porque podría hablaros también de que estoy jugando a Demon's Souls, este remake hecho por el estudio tejano, si no recuerdo mal, Bluepoint, pero que a fin de cuentas pues es un remake de la obra original y que respecta al máximo la obra original de From Software, ¿no? Y bueno, con este juego sí que estoy teniendo un poquito más de problemas. Yo soy un amante de los juegos del estudio, pero sí que se siente que al final este fue de sus primeros títulos que definió este género Souls como tal, ¿no? Con ciertas decisiones que a fin de cuentas creo que propias de su época, pues se me hacen un poquito pesaditas, ¿no? El tema del farmeo de las hierbas para curarte, el tema de las distancias que hay entre las hogueras y a lo mejor un jefe final o el destino que tienes que alcanzar, que a veces son unos largos caminos, alguna que otra injusticia dentro del juego, situaciones que están diseñadas para matarte en un punto muy avanzado del juego y volver atrás, que me echan un poquito hacia atrás, ¿no? Pero a fin de cuentas, a ver, el juego lo estoy disfrutando, creo que el remake es un trabajazo de Bluepoint, que a fin de cuentas es un estudio que desde hace mucho tiempo no sabemos en qué están metidos, pero obviamente están metidos en algo y hay muchas ganas de saber qué trabajo tienen entre manos, ¿no? Así que eso os puedo contar yo por mi parte, y nos falta, si no estoy equivocado, el buen Eri, que nos tiene que contar con qué está. Sí, falto yo, soy el último. Así resumiendo, anime de esta temporada, estoy viendo Yuru Camp 3, que bueno, pues igual de tierna, divertida, relajante que siempre. Es un placer verla. Dragones y mazmorras, Dungeon Messi, que bueno, ya, mientras estamos grabando este episodio nos queda uno. Así que bueno, habrá que buscarse otra cosita. Y Spice and Wolf, el remake. Sí, creo que es un remake. Yo no vi los animes originales. Siempre típica serie que dices, oye, esto me lo tendría que ver, y lo vas dejando, y bueno, y ya lo vas dejando hasta que te hacen otro nuevo y dices, bueno, pues ya me veo el nuevo, y si me gusta mucho, pues a lo mejor pues le puedo dar una oportunidad al antiguo. Y está bien, la verdad, es interesante, es curioso de ver, es otro enfoque, no sé, esto de hablar tanto de economía,
Me está gustando. A mí, por lo general, los animes así con una atmósfera más bien tirando a fantástica medieval me suelen entrar muy fácil. Y eso más o menos es lo que estoy viendo. Y de leer estoy terminándome Devilman, la original de Gonagai. Y bueno, me queda un tomo, estoy sufriendo bastante. No me ha pillado muy por sorpresa porque ya vi Crybaby cuando salió en su día. Que bueno, era una actualización, pero vaya, se ve claramente el paralelismo entre una y otra con sus diferencias y tal en la actualización, pero se ve muy claramente. Y bueno, ya me quedaba eso, me quedan unos capítulos y nada, pues a pasar el mal trago lo mejor posible. Me está gustando, pero sí, lo estoy pasando mal con ella. Bueno, pues yo creo que ya estaría por aquí lo que hemos estado viendo, leyendo, jugando de territorio nipón. Creo que es el momento de llegar a despedirnos. Yo tengo que felicitar a todos los que estáis hoy aquí, David, Bellito, Eri, José y Elena, porque creo que sinceramente ha quedado un bloque de actualidad muy, muy interesante con un montón de opiniones y un montón de contexto y un montón de información. Así que un montón de gracias, chicos, por el programa que nos habéis regalado y que ya llega a su fin. Así que, en primer lugar, querido Popura, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí otra semanita más y por dar el callo para que este programa salga mes a mes, tío. Gracias. Nada, Rami, un placer como siempre estar por aquí. Además, como dices, ha quedado un episodio muy redondo, muy completo y con muchas opiniones y mucha información, así que yo creo que los oyentes lo disfrutarán mucho y nada, deseando empezar ya el siguiente programa y ya estaremos trabajando en el nuevo número y nada, todo viento en popa toda vela. Un placer estar por aquí y esperamos repetir más programas tan bonitos como este. Al menos lo vamos a intentar, pero vamos, con la alineación que hemos tenido hoy está prácticamente asegurado. Elena, mil millones de gracias por pasarte por aquí. Sabes que puedes venir siempre que quieras, que disfrutamos un montón de tu compañía y de tus opiniones. Y nada, que muchísimas gracias. Yo encantada, muchas gracias a vosotros por aguantarme, como se suele decir. Y nada, seguro que me vuelvo a pasar. Muchísimas gracias, Ele, y también padre Heredia, gracias por honrarnos con su sapiencia y su absoluto conocimiento, y con todo usted, gracias por los fartons y por la horchata también a usted. Un día hay que hacerla en serio, esto, una merendola ahí todos juntos. Nada, yo encantadísimo de estar aquí, que siempre es un gustazo hablar con vosotros. Y sobre todo hoy, que normalmente me invitáis a hablar, pero hoy era el día de invitarme a callarme porque no he parado de rajar. Así que bueno, muchas gracias a todos por escucharme y por dejarme estar por aquí. Nada, nada, usted siempre estará invitado a rajar todo lo que usted quiera y más. Y lo que no quieras también. Bueno, Bellito, que casi me olvido de ti, pero lo he reconducido ahí muy bien, he dado el volantazo cósmico. Mil millones de gracias por estar aquí en otra grabación, por participar y por hacer posible este podcast, tío. Nada, muchachos, aquí hemos estado un programita más, una charla interesantísima y aún más, hablando desde el pasado, aún más interesante será cuando añadamos la chachareta con Javi de Alcalá y las historias de Xavi de Gourmet. Así que, bueno, mientras no nos llegue eso y lo pueda editar, solo espero que os haya gustado el programa y el resultado final. Y aquí seguiremos el mes que viene, más y mejor. Y bueno, no me puedo olvidar del que ya casi es un fijo de estos programas. Antes le he llamado Pantani y tuvo un desenlace truculento. Pero bueno, tío, te voy a llamar ahora. Bueno, no te voy a llamar nada. ¿Quién es tu ciclista favorito, Eri? Bueno, siempre. Y para terminar, mil millones de gracias, tío, por estar aquí programa tras programa, que se agradece un montón. Nada, hombre, es un placer y como os ha comentado, la verdad es que este programa ha quedado especialmente perita. Los temas eran muy buenos, daban pie a mucha opinión, a mucho intercambio de ideas y no sé, yo he disfrutado y siempre aprendo algo. Y ciclista favorito, mira, no te sé así histórico, no te sé decir, me gusta mucho actualmente un danés que se llama Magnus Kornilsen, que no es un tío de hacer clasificaciones, pero caza muchas etapas
y además se le ve un tío muy majo y tiene lo que ya se ha bautizado como el mejor bigote del pelotón. No sé por qué, pero ese tío me cae muy bien. Hostia, con ese nombre, el mejor bigote del pelotón, ya tiene mi interés. Así que, bueno, como bien has dicho, este programa ha quedado bien flama. Y es posible gracias a la gente que, como he dicho al principio, nos escucha y nos apoya al proyecto que es Kaibun. Así que desde aquí, mil millones de gracias por escucharnos. Como he dicho, este programa está pensado para todo el mundo, para la gente que a lo mejor estamos más fuera del medio y queremos aprender, como es mi caso, para la gente que está mucho más metida y que quiere saber o conocer opiniones de distinto tipo de o valorando cualquier tipo de espectro posible. Así que, de verdad, muchísimas gracias por hacer posible este programa. Nos escuchamos y será un gustazo que lo podáis hacer el próximo mes. Esto ha sido Kaibun. Hasta la próxima.